Muy buenas tardes, les damos la bienvenida al tercer y último día del octavo Seminario Internacional de Arbitraje de Inversión que organiza el Instituto Peruano de Arbitraje. Para las personas que se conectan a través de la plataforma Zoom, pueden dejar sus preguntas a través del icono Preguntas y Respuestas, y para aquellas personas que se conecten a través de la plataforma Facebook Live, pueden dejar sus preguntas como comentario. El equipo del Instituto Peruano de Arbitraje recogerá cada una de sus preguntas y se la trasladará a nuestros expositores. Asimismo, les recuerdo, para las personas que no pudieron ver los dos primeros días de este seminario internacional, que el video de estos días se encuentra colgado en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Como lo mencioné el día anterior, el Instituto Peruano de Arbitraje ha organizado durante 7 años este Seminario Internacional de Arbitraje de Inversión de manera presencial. La 6ª edición se realizó en Bolivia, la 7ª edición en Chile, y debido a las consecuencias generadas por el COVID-19, es que el Instituto Peruano de Arbitraje, con la finalidad de continuar con la promoción y la difusión de las buenas prácticas arbitrales, ha decidido organizar esta 8ª edición de manera virtual. Este evento se realiza gracias al apoyo de nuestros expositores. En este evento reunimos a 38 expositores especialistas en la materia y desde luego gracias al apoyo de los patrocinadores del seminario, pues sin su apoyo no se podrían hacer realidad los proyectos académicos que organiza el Instituto Peruano de Arbitraje. De manera previa a comenzar con el panel, con el primer panel de este tercer día, les recuerdo que el día 20 de julio el Instituto Peruano de Arbitraje y Legal Core está organizando un evento denominado Los 10 Tips Legales para Todo Emprendedor. El 21 de julio estamos organizando la 10ª edición del IPA Webinar denominado La Diversidad en el Arbitraje. Del 3 al 7 de agosto estamos organizando la Semana Arbitral IPA, un evento tradicional que también se organizaba de manera presencial, pero este año lo estamos organizando de manera virtual. Pues bien, en este primer panel del tercer día desarrollaremos como tema el arbitraje internacional de inversiones y protección de la salud pública en tiempos de COVID-19. Para ello, tenemos el honor de contar con la participación del doctor Mario Reyardo, quien es socio del estudio Payet, Rey, Caubi, Pérez y Abogados de Perú, que en esta oportunidad nos honra participando como moderador y presidente de la mesa. A continuación, le cedo el uso de la palabra al doctor Mario Reyardo para que tome la conducción del panel y presente a sus copanelistas. Buenas tardes. Muchas gracias, José. Muchas gracias al Instituto Peruano de Arbitraje por esta gentil invitación. El tema de esta mesa es muy interesante, el de arbitraje, inversiones y protección de la salud pública, porque sin duda esta pandemia ha generado en muchos sentidos varias revoluciones y está generando una cantidad de retos que no se generaban en distintas disciplinas en muchísimo tiempo. Y en el caso del arbitraje de inversiones, sin duda una de las grandes paradojas que se van a presentar es cómo de algún modo equilibramos todos los intereses, protecciones, derechos de los inversionistas frente a la inevitable necesidad de muchos estados de pasar a regular las distintas actividades económicas, el distinto uso de los recursos, incluso públicos y privados, frente a la inevitable actividad del Estado para tratar de controlar esta pandemia que lamentablemente todavía no parece estar controlada en buena parte del mundo. Aquí se han generado, y cuando digo aquí me refiero en general, se han generado una serie de disrupciones en los contratos. No nos queda duda de que se están gestando muchísimos conflictos, algunos de ellos de bastante envergadura entre inversionistas y Estado. Entonces va a ser para nosotros muy interesante escuchar a panelistas de primer nivel que nos van a hablar de cómo de algún modo, cada uno desde distintas aproximaciones, cómo de algún modo se va a manejar esta paradoja entre la protección a los inversionistas y la necesidad del Estado de tomar medidas para proteger la salud pública.
Vamos a empezar con Analía González. Analía forma parte de la práctica de litigios y arbitrajes internacionales Baker Hostetler en Washington. Ella tiene una amplia experiencia en arbitrajes de inversión en CIADI y también arbitrajes ante la Cámara de Comercio Internacional. Ella ha sido consultora del Banco Interamericano de Desarrollo en tema de energía, infraestructura, comercio y proyecto de integración. Ella además también participa como árbitro. Ella posee una licenciatura en Derecho de la Universidad de la República Oriental del Uruguay y tiene un LLM en Derecho Internacional de la George Washington University. Analía, antes de entrar en cómo creemos que la pandemia afectará la forma en que los tribunales arbitrales interpretan a los tratados bilaterales de inversión con respecto a la protección de la salud pública, me gustaría que me comentes, desde tu punto de vista, cómo los tribunales han decidido en aquellos casos en que se han presentado aspectos que tienen un impacto en la salud pública. Y con esto empezar de algún modo a entrar al tema de esta mesa. Muchísimas gracias, Mario. Y bueno, en primer lugar, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de dónde se encuentren. A todos, muchas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias a LIPA por la invitación de asistir a este panel con tan distinguidos colegas. Yendo entonces a tu pregunta, Mario, para entrar en tema. Ha habido varios arbitrajes de un perfil muy alto que han analizado ya las políticas o medidas adoptadas por los estados para proteger a la salud pública. O sea, el contexto en el que nos encontramos ahora, en que estados están tomando medidas para, digamos, mitigar un poco el tema del COVID, no será la primera vez, en caso que se gesten estas disputas, en que un tribunal arbitral tenga que analizar medidas tomadas en el contexto de protección de la salud pública. Es muy interesante, en realidad, la relación que existe entre la protección de la salud pública y la protección a los inversionistas, dado que parecería, si uno lo mira, estar en lados contrapuestos. O sea, tenemos por un lado la protección a los inversores extranjeros, que parecería presentar una barrera para que los gobiernos tomen medidas para proteger a la salud. En general, los casos que se han presentado hasta ahora relacionados con medidas para protección a la salud han tenido que ver con medidas para el control de tabaco, que incluye las disputas presentadas por Philip Morris contra Uruguay y contra Australia, así también como aquellas disputas presentadas con relación a la regulación de ciertas sustancias tóxicas o también uso de pesticidas o regulaciones de productos farmacéuticos. Vemos entonces que con respecto al primer tipo de casos que se han presentado, que tiene que ver con medidas para controlar el tabaco, como mencionaba hace unos minutos, tenemos el caso de Philip Morris contra Uruguay y que inició contra Uruguay, tanto contra Uruguay como contra Australia, por medidas tomadas por estos países para controlar el tabaquismo, ¿no? Estos casos, en realidad, el inicio de estos casos, no solamente el resultado de estos casos, tuvo un impacto muy importante, dado que en el caso, por ejemplo, de Philip Morris contra Uruguay, lo que podemos ver, y ambos, en realidad, el caso contra Australia comenzó antes, provocó lo que se llamó a nivel mundial un poco un regulatory chill, que es lo que hoy por hoy es uno de los aspectos que han dado lugar a que haya un cambio o una crítica bastante grande al sistema de arbitraje de inversión. Porque, ¿qué pasó? Muchos países se abstuvieron un poco de continuar regulando en materia de control del tabaquismo hasta esperar a ver qué pasaba con estos casos de Australia, iniciados contra Australia y contra Uruguay. En 2010 lo que sucedió es que entonces Philip Morris inicia su arbitraje contra el Estado uruguayo y las medidas impugnadas eran dos. En primer lugar, el requisito de lo que se llamó la presentación única por marca, que ordenaba que no se pudiera vender más de una variante dentro de una familia de marcas. Philip Morris tenía varias familias de marcas en Uruguay y dentro de esta familia de marcas tenía varias variantes. ¿Por qué? El objetivo de esta medida era evitar dar la impresión a los consumidores de que una variante de marca era menos dañina que otra, porque según la evidencia científica, todos los cigarrillos, fueran light o fueran llamados como fueran gold o mentolado, lo que fuera, producían el mismo daño.
Y la otra medida fue el tema de las advertencias sanitarias, en que el gobierno uruguayo dispuso que, bueno, hasta ese momento la tendencia, digamos, mundial en la legislación era que la advertencia sanitaria ocupaba el 50% de la cajilla, y Uruguay dijo, la vamos a hacer más grande y que va a pasar a ocupar el 80% de la casilla. Con lo cual, PMI argumentó entonces que Uruguay había violado el Tratado Bilateral de Inversión entre Suiza y Uruguay, porque ambas medidas, en primer lugar, significaban una expropiación de los derechos de propiedad de Philip Morris de su marca, obviamente porque no daba el espacio, según ellos, no daba el espacio a la advertencia sanitaria a ocupar el 80% de la caja para que Philip Morris pudiera presentar y promocionar, digamos, el logo de su marca. Y por otro lado, con el tema de la medida de la presentación única por marca, al tener que retirar del mercado ciertas variantes de familia de marca, obviamente entendieron que eso también constituía una expropiación de su inversión. Entonces reclamaron por violación de expropiación, violación por trato justo y equitativo, porque entendieron que las medidas tomadas por Uruguay para tratar de controlar el tabaquismo habían sido arbitrarias y no estaban basadas en evidencia científica sólida, que también había habido una violación de las expectativas legítimas de Philip Morris cuando invirtió en Uruguay, que esperaba tener un marco regulatorio estable. Y además hubo una alegación de que las cortes uruguayas no habían, digamos, lidiado apropiadamente con las disputas legales de PMI domésticas, y por lo tanto había habido una denegación de justicia. Por lo tanto, Philip Morris solicita una orden para revocar las medidas impugnadas y una compensación de 25 millones de dólares. La decisión, el laudo en el caso de Philip Morris, es bastante, digamos, vanguardista, por llamarlo de alguna manera, porque toca temas bastante importantes que quizás no se habían tratado a nivel de profundidad como lo trata este laudo, como es la relación, por ejemplo, o el equilibrio entre los derechos de los inversores y el margen disponible para que los estados puedan regular en materia de salud pública. Y la verdad que estableció un estándar bastante alto para que los inversores extranjeros que quieran llevar una disputa sobre inversiones de arbitraje puedan hacerlo cuando se trata de una medida de salud pública que no sea discriminatoria y que tenga un interés legítimo y que sea tomada de buena fe. Entonces, algunos de los aspectos importantes a destacar de este laudo, en primer lugar, el alto margen de apreciación y la deferencia que tiene un Estado para la adopción de medidas concernientes a la salud pública. El tribunal entendió que se debería dar una gran deferencia a la adopción de medidas por parte del Estado uruguayo para controlar, porque dado que la responsabilidad por las medidas de salud pública recaía en el gobierno y por lo tanto había que darle una gran deferencia a los criterios gubernamentales. Y que lo que el tribunal debía resolver era si hubo una carencia manifiesta de motivos para tomar dicha legislación. Por otro lado, algo que también subrayo que me pareció muy interesante fue el trato que le dio o la discusión que hizo el tribunal en su laudo con respecto a la importancia del convenio marco para el control de tabaco, dado que fue muy importante para el tribunal los compromisos que Uruguay había asumido en tratados internacionales para la protección de la salud pública. Y entonces es muy importante con el tema del valor de referencia que le dio al convenio marco, dado que entendió que gracias a los compromisos que Uruguay había tomado en este convenio internacional y las medidas que había adoptado para implementar el convenio marco, por lo tanto, fueron muy importantes estos compromisos para que el tribunal entendiera que las medidas adoptadas por Uruguay no eran arbitrarias. Le dio un peso bastante grande a la importancia del convenio marco para el control de tabaco. Con respecto a los temas más sustantivos, al tema de expropiación indirecta, el tribunal entendió aquí no hay una expropiación indirecta, dado que Philip Morris continúa todavía con una inversión en Uruguay y las medidas no tuvieron como el efecto sustantivo de privar a PMI del valor de su inversión. Por lo tanto, las medidas regulatorias legítimas y proporcionales que han sido tomadas en interés público no suelen constituir una expropiación indirecta en este caso. Y con respecto a la violación de las expectativas legítimas, el tribunal entendió que este tipo de medidas tomadas por el gobierno uruguayo no constituían una violación a las expectativas legítimas, dado que
Por el contrario, la expectativa en este caso solo podría haber sido contar con una regulación cada vez más estricta en el uso de productos de tabaco. Esto fue obviamente una gran victoria para la lucha por la salud pública. Philip Morris también fracasó, digamos, en su demanda contra Australia. No voy a entrar a este laudo, dado que fue ganado, digamos, en jurisdicción y por lo tanto no hubo un análisis muy profundo de las medidas en sí de protección de la salud pública en ese laudo. Y bueno, como les comentaba, asimismo, además de haber, digamos, estos casos de protección a la salud pública con respecto al control del tabaquismo, ha habido otro tipo de casos también en arbitraje de inversión en que se han analizado medidas por parte de estados con respecto a protección a la salud pública, como puede ser en aquellos casos en que se controla la regulación de una sustancia tóxica, por ejemplo, en el marco del Telecán, tenemos el caso de Chemtura contra Canadá, en que también, en este caso, las medidas impugnadas por los demandantes constituían, el tribunal entendió que las medidas impugnadas por el demandante, por el cual se prohibía el uso del pesticida, y que además, voy a decirlo, Canadá lo que sostenía era que la prohibición del uso de este pesticida obviamente se realizaba para proteger el medio ambiente y la salud pública basándose en la evidencia científica. Y el tribunal, en este caso de Chemtura contra Canadá, entendió que las medidas impugnadas por los demandantes constituían un ejercicio válido de poderes de policía y que obviamente estas medidas no habían sido tomadas de manera no discriminatoria y motivadas por la creciente conciencia de los peligros presentados por el lindano para la salud y para el medio ambiente. Si bien ha habido obviamente muchos casos en que los tribunales arbitrales al analizar las medidas de protección a la salud pública han sido exitosos, un aspecto importante a tener en cuenta es la forma en que los tribunales presentan, en que, perdón, las partes presentan, digamos, la prueba. Es muy importante porque es importante destacar también que ha habido otros casos, como por ejemplo en SD Mayors contra Canadá, en que si bien el país que tomó una medida para proteger ya sea el medio ambiente o la salud pública, lo hace justamente basado en esta protección, quizás no fueron muy exitosos en probar que las medidas, digamos, estaban basadas en evidencia científica contundente y, por lo tanto, no han podido ser exitosos en el caso, dado que tribunales han entendido que bueno, que por ejemplo en el caso este que les comentaba de SD Mayors contra Canadá, entendió que la prohibición se promulgó, si bien Canadá argumentó que se promulgó por razones ambientales, el tribunal entendió que la medida estaba principalmente destinada a proteger a la industria canadiense de la competencia de Estados Unidos. Entonces, no me quiero pasar de mi tiempo, pero lo que sí es importante, lo que demuestra entonces, digamos, esta tendencia en arbitraje de inversión con respecto a la protección de la salud pública es, en primer lugar, el amplio margen de apreciación que se le han dado los tribunales a los estados para tomar medidas y proteger a la salud pública, la cual es un común denominador, digamos, y el entendimiento de aquellas medidas que sean tomadas de buena fe con el propósito de proteger el bienestar público, que no sean discriminatorias y que sean proporcionadas, no van a ser consideradas, por lo que demuestra la mayoría de estos casos, como expropiatorias ni medidas que violan el trato justo y equitativo. Eso es para dar como un overview, digamos, de algunos de los casos más importantes. Por supuesto que hay más. Ha habido casos también en el sector de farmacéuticos, como el caso de Eli Lilly contra Canadá, que también fue desestimado. Y bueno, simplemente no quisiera pasarme de mi tiempo y quería simplemente brindar un como overview de los casos, digamos, más importantes en que se han decidido medidas con respecto a la protección de la salud pública. Analia, quiero hacerte una pregunta y para que me respondas breve también por este tema del tiempo que tenemos. Frente a esta decisión de los tribunales arbitrales en materia de salud pública, ¿hubo o hay reacciones de los estados frente a una preocupación de que el derecho internacional de inversiones pueda terminar limitando la autonomía regulatoria de los estados? ¿Hay una reacción de los estados frente a esto?
Sí ha habido reacción de los estados. Vemos que muchos estados, con posterioridad a alguna de estas decisiones importantes, como en el caso de Philip Morris contra Uruguay, han empezado, digamos, a renegociar sus tratados bilaterales de inversiones y a incluir ciertas cláusulas. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la inclusión de cláusulas de negación de beneficios, que, por ejemplo, en el caso del CTPPP, que justamente en el artículo 29 establece que cualquier parte del CPTPP puede elegir negar a los inversores el acceso a mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y estados con respecto a reclamos que cuestionan una medida de control de tabaco. Obviamente ha habido incluso otros países que han también renegociado o están en proceso de renovación sus tratados bilaterales de inversión e incluso han sido aún más estrictos. Ni siquiera dando la posibilidad de elegir negar a los inversores el acceso, sino directamente negándolo cuando, sin que ninguna de las partes, digamos, deba elegir negar el acceso, como es el tratado entre Singapur y Australia. Y lo otro que se ha visto también es que algunos tratados han comenzado a incluir anexos en que explican, por ejemplo, qué es lo que se entiende por expropiación indirecta. Y han incluido en la definición que aquellas acciones regulatorias que no son de discriminatorias de una parte, que han sido diseñadas y aplicadas para proteger, digamos, objetivos legítimos de bienestar público, como son la salud pública o el medio ambiente, no constituyen expropiaciones indirectas. Y lo dejo por ahí porque, bueno, hay bastantes más ejemplos, pero esos me parecieron ejemplos interesantes para comentar. Genial, buenísimo. Gracias, Analía. Vamos ahora con Álvaro Galindo. Álvaro es consejero internacional en arbitrajes bajo tratados internacionales de inversión y también en materia contractual. Él ha trabajado en Degert. Él ha sido director también de asuntos internacionales y arbitraje en la Procuraduría General del Estado de la República del Ecuador y ha trabajado también en CIADI como consultor legal. Álvaro ha sido miembro de la Corte Permanente de Arbitraje, la Haya, y actualmente es miembro de la Corte Internacional de Arbitraje en la CCI. Álvaro es licenciado y doctorado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y tiene una maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Georgetown. Es actualmente profesor adjunto en el Programa de Arbitraje Internacional de la Universidad de Georgetown y también en American University. Álvaro nos va a hablar hoy de la importancia de una acción coordinada y colectiva por parte de los estados para evitar o minimizar el impacto de los reclamos que surjan por todas estas medidas que se han adoptado como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Álvaro, te escuchamos. Muchas gracias, Mario, por tu gentil introducción y, por supuesto, al Instituto Peruano de Arbitraje y a nuestro amigo y colega Carlos Soto por esta gentil invitación y a todos los que hacen el Instituto. Es un honor, por supuesto, estar con ustedes, con los colegas del panel y con la audiencia en esta tarde-noche. Así que vamos directo a entrar en materia. La idea que tengo y que les propongo es conversar sobre las acciones coordinadas y colectivas que pueden tomar los estados para evitar o minimizar los reclamos como resultado de medidas adoptadas durante la pandemia COVID-19. Como resultado de la pandemia, los estados han adoptado una serie de medidas que todos conocemos en busca de proteger la salud pública y atender la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo. Entre otras medidas, hay estados que han adoptado algunas relacionadas a la protección de las patentes, por ejemplo, en el sector de los medicamentos, es el caso del Ecuador. En el sector bancario y financiero ha sido el caso de Inglaterra. En el sector de los servicios privados de salud ha sido el caso de España. Y que en algún momento podrían ser cuestionadas por inversionistas extranjeros en algún momento, ya sea en las próximas semanas o como consecuencia de un impacto económico que esto pueda tener en meses o años por venir. Y estas empresas, como resultado, podrían buscar proteger sus inversiones
invocando la protección de la que gozan bajo tratados en materia de inversión, los llamados acuerdos internacionales de inversión, sean estos acuerdos de carácter bilateral, los famosos tratados bilaterales de inversión, o tratados de libre comercio que tienen capítulos de inversión como parte de sus instrumentos. Ahora bien, los estados, en respuesta a esos posibles reclamos que puedan ser presentados durante o después de la pandemia, podrían alegar que se encontraban ante lo que ha sido llamado un estado de necesidad en el derecho internacional al momento de adoptar esas medidas para la protección de la salud de sus ciudadanos. Sin embargo, la experiencia nos muestra que esta estrategia, que busca evitar que un tribunal internacional concluya que hubo una violación de un tratado y que debe pagarse una compensación, no siempre ha sido exitosa. Este ha sido el caso argentino, estado que fuera demandado, como todos sabemos, por más de 30 ocasiones en distintos arbitrajes por las mismas medidas regulatorias adoptadas durante la crisis económica que sufrió ese estado a inicios de este siglo. Y ese es un claro ejemplo. La explicación de este escenario puede encontrarse en el umbral probatorio de este llamado estado de necesidad bajo el derecho internacional, que es muy alto, y también debido a que algunos tribunales inversionista-estado han juzgado circunstancias fácticas idénticas o muy similares de manera inconsistente. La falta de claridad sobre cómo serán aplicados los estándares de los acuerdos internacionales de inversión a las medidas relativas al COVID-19 y el hecho de que no existan precedentes vinculantes en el sistema de solución de controversias inversionista-estado puede incentivar la presentación de múltiples demandas para impugnar medidas similares adoptadas por los estados. El hecho de que los inversionistas puedan recurrir a financiadores de controversias, los llamados third-party funders, que tengan una participación significativa en la decisión del caso, podría generar aún más demandas especulativas en estos tiempos de crisis. En un momento de crisis sanitaria y de gran presión económica, los gobiernos necesitan contar con suficiente flexibilidad para adoptar medidas y políticas que les permita tomar todas las acciones que sean necesarias y que estén a su alcance para luchar contra la pandemia sin temor más tarde a ser sometidos a una ola de casos de arbitraje de inversión. Para evitar esto, los gobiernos podrían tomar acciones conjuntas y colectivas para minimizar el riesgo de esos reclamos presentados como resultado de las medidas relativas al COVID-19. Una posibilidad y que ha sido planteada por algunas organizaciones de la sociedad civil y que entiendo que ya está siendo discutida por algunos estados, es declarar una moratoria de la aplicación del arbitraje de inversión bajo tratados en torno a las medidas relacionadas con el COVID-19. Bajo el derecho internacional aplicable y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, esta acción podría implementarse a través de un acuerdo de suspensión de carácter bilateral, regional o multilateral de las disposiciones sobre solución de controversias inversionista-estado en los actuales acuerdos internacionales de inversión. El llamado que fuera realizado por un grupo de organizaciones no gubernamentales, académicos y expertos internacionales fue publicado hace pocas semanas a través de una invitación dirigida a los estados como lo que este grupo calificó, y cito, un peligro inmediato para la capacidad de las naciones en desarrollo y la comunidad global en su conjunto de enfrentar el desafío COVID-19. Termina la cita. Para que simplemente una moratoria inmediata en todos los reclamos de arbitraje inversionistas-estado, invocando tratados de inversión, y una restricción permanente en todos los reclamos de arbitraje relacionados con medidas gubernamentales dirigidas a proteger la salud. Esta iniciativa podría ser coordinada por los estados utilizando foros multilaterales que cuentan con el conocimiento técnico necesario, por ejemplo, bajo el paraguas de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, UNCTAD,
o la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la ACNUDMI o UNCITRAL, y también utilizando otros foros de carácter bilateral y regional que ayuden a conseguir este propósito, por ejemplo, bajo los acuerdos de integración bilateral y regional en materia de comercio. Además de reformar sus acuerdos internacionales de inversión y así minimizar aún más el riesgo de demandas relacionadas con las medidas adoptadas durante la pandemia COVID-19, los estados deberían asegurarse de que tales medidas sean adoptadas de manera no discriminatoria y de buena fe y aclarar su intención precisa, como por ejemplo los plazos de vigencia de dichas medidas cuando esto sea posible. Los países también pueden fortalecer los llamados sistemas de alerta temprana existentes para posibles disputas con los inversionistas extranjeros y activar mecanismos alternativos de solución de controversias como son la negociación, la mediación, entre otros. Y con estos antecedentes podríamos realizar algunas recomendaciones a ser tomadas en cuenta por los estados a la hora de negociar nuevos acuerdos internacionales de inversión o renegociar los existentes. Primero, estándares, por ejemplo, de no discriminación, como el Trato Nacional y Trato de Nación Más Favorecida, en donde los estados puedan obtener un grado de flexibilidad con respecto a estos estándares. Es posible, por ejemplo, excluir de la protección de estos estándares a las medidas regulatorias específicas, como las necesarias para la protección de la salud pública, así como a sectores o industrias económicas sensibles o vitales del alcance a la protección bajo estos estándares a fin de cumplir con las necesidades de política pública durante la pandemia. Un segundo estándar, probablemente el más invocado y al que ya ha hecho referencia Analí durante su presentación, de trato justo y equitativo. Los estados pueden aclarar, con el fin de brindar orientación interpretativa a los tribunales arbitrales, el alcance de protección bajo dicho estándar, proporcionando una lista de obligaciones y aclarando que dicho estándar no impide que los estados adopten medidas regulatorias de buena fe u otras medidas que persiguen objetivos de política pública legítima. Un tercer estándar que puede ser invocado, que en el pasado ha sido poco utilizado, que es el de transferencia de fondos. Los estados pueden acordar una lista exhaustiva de pagos o transferencias protegidos bajo este estándar de protección, y a su vez acordar excepciones a la transferencia gratuita de fondos en caso de dificultades en la balanza de pagos o crisis económicas graves relacionadas con emergencias sanitarias como la pandemia COVID-19. Para concluir, considero que una moratoria de los casos en marcha y que no están relacionados a la pandemia como la que se propuso por este grupo de organizaciones de la sociedad civil puede restarle legitimidad a la propuesta. Sin embargo, considero que una restricción a los casos que puedan ser el resultado de medidas adoptadas para proteger la salud y la vida de los ciudadanos y directamente vinculadas a la pandemia debe ser discutida y analizada con objetividad. La estabilidad política, social y económica de un gran número de países está en juego y creo que todos los que estamos participando de esta conferencia lo estamos viviendo de una u otra manera muy de cerca. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Quiero poner a prueba tus habilidades de futurólogo y ver si tú crees que es posible predecir qué es lo que va a suceder con el sistema de solución de controversias entre inversionistas y estados luego de que superemos todo este gran tema de la pandemia por el COVID. ¿Tú crees que esto va a afectar significativamente el sistema? Gracias, Mario. Sí, a ver, es difícil predecirlo, como tú ya lo anticipas. Sin embargo, existen trabajos en marcha justamente bajo el paraguas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, en donde se está trabajando por parte de los estados en una reforma integral al sistema de solución de controversias. Es un proceso que ha avanzado de manera importante, se encuentra ya en una tercera fase y que producto de la pandemia se suspendieron las siguientes reuniones de manera indefinida, sin perjuicio de que las delegaciones han seguido sus trabajos vía remota y que se espera ver un resultado en los próximos años.
Ese es seguramente un proceso que va a tener un impacto en el sistema actual, tal y como lo conocemos el día de hoy. Ahora, después de que los países se enfrenten al shock inmediato post-pandemia, habrá preguntas a largo plazo para considerar, como cómo los países deben lograr el equilibrio entre la apertura a la inversión extranjera y la protección de sus políticas públicas, la interdependencia en la que vivimos el día de hoy, y esto lo demuestra en un foro con más de 200 participantes alrededor del mundo de manera virtual, o la autosuficiencia, por otro lado, que algunos estados están invocando el día de hoy para protegerse internamente y aislarse frente al exterior. Por ejemplo, y pregunto yo, la demostración de los peligros para todos que plantea una sociedad altamente desigual, ¿conducirá a políticas más igualitarias o a un mayor aislamiento de aquellos que tienen el control de la mayor cantidad de recursos? ¿El breve periodo de decrecimiento económico en el que nos hemos encontrado, que a su vez ha sido amigable con el ambiente, con el medio ambiente en general, conducirá esto a cambios permanentes en el comportamiento de nosotros como personas, o socavará la voluntad de enfocarnos en otra amenaza global? ¿Crecerá la división y la desconfianza entre China y Occidente? Hemos visto discursos políticos muy fogosos en este sentido. ¿O será mitigado por gestos de buena voluntad, como la llamada diplomacia de la mascarilla de China? En definitiva, creo que no podemos tener todas las respuestas. Lo que sí tengo fe, Mario, para contestar a tu pregunta, es que como humanidad esperemos que podamos salir con nuevos aprendizajes de esta crisis y podamos construir un mejor futuro para las nuevas generaciones. Muchas gracias, Álvaro. Vamos ahora con Cristian Carvajal. Cristian es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene un LLM en Derecho Internacional Económico por la Universidad de Warwick. Él es asesor en arbitrajes internacionales en distintos foros como CIADI y ICC. Él es profesor en arbitraje e inversiones en universidades en Perú y en Brasil. Actualmente es socio de Boss & Partners y de Brad Gama Monteiro. Y es también director de arbitraje de la Cámara de Arbitraje de Santa Catarina en Brasil. Cristian, lo que va a tratar es el tema de las objeciones que se pueden presentar en el arbitraje internacional de inversiones para incorporar en el análisis del acto estatal no solo el tratado de inversión directamente aplicable, sino si es posible también incorporar en el análisis y por lo tanto en el laudo otros tratados internacionales vinculados con protección de otros intereses públicos que también obligan al Estado receptor. Entonces podríamos estar aquí entre una especie de conflicto entre tratados. ¿Cómo manejar esta situación? Cristian lo que va a hacer es analizar de qué forma estos conflictos, digamos, entre tratados pueden terminar impactando en el laudo. Cristian, te escuchamos. Muchas gracias, Mario, por la presentación. Muchas gracias al IPA, al Instituto Peruano de Arbitraje, por la invitación. Y es un gusto estar aquí con todos ustedes compartiendo estos minutos de diálogo. Yo solamente quiero comenzar respondiendo o dando mi opinión sobre las preguntas últimas, que me parecen muy interesantes y ponen en contexto lo que voy a mencionar. ¿Qué va a pasar con el sistema de solución de controversias? Ya venía siendo un sistema relativamente inequitativo al comienzo y que se estaba equilibrando con varias propuestas y con modificaciones en los tratados de inversión, de los BITs de los 80s y 90s liberales a tratados de libre comercio con capítulos de inversión un poco más equilibrados. Eso estaba en proceso. Sin embargo, este conjunto de críticas aún no estaba salvado de alguna forma. Entonces, va a depender mucho de qué camino va a seguir ese proceso de negociación de tratados después del COVID. Es una situación absolutamente sin precedentes para todos y creo que va a generar, en la presentación vamos a ver, nuevos caminos en esas negociaciones, nuevas propuestas, algunas tal vez regionales, tal vez no universales aún. Y por otro lado,
también cómo resuelvan los tribunales de inversión esta nueva crisis de salud pública tan delicada, va a determinar el destino, de alguna forma por llamarlo, del sistema arbitral de inversiones y su recuperación o pérdida de legitimidad. Entonces hay una responsabilidad muy grande en los tribunales actuales. El tema de la moratoria que comentó Álvaro y que me parece muy interesante, yo también lo leí hace algunas semanas, estuvo circulando. La duda que queda es, ¿moratoria se entiende por suspensión temporal o se entiende por exclusión permanente de esas materias como materias que puedan ser arbitraje e inversión, lo cual sería muy peligroso, sumamente peligroso? Hay algunas jurisdicciones, por ejemplo en México, hay un tema ahora con la energía renovable donde la medida invoca la COVID y aparentemente no tiene ninguna relación con COVID. Por lo tanto, puede ser peligroso que quede sin el escrutinio y sin la evaluación de este sistema todas las medidas. Sí estoy de acuerdo que la situación es tan delicada que tal vez una suspensión temporal podría ser razonable y justo para los estados en sus esfuerzos por recuperarse de esta situación. Pero vamos ahora un poco a lo que les quería, a mi tema. Me gustaría comentar algo más, pero no da tiempo. Algunos conceptos generales antes de entrar, Mario, a lo que comentaste, de cómo los tribunales de inversión y parte de esta recuperación de legitimidad y parte de esta recuperación de equilibrio en el análisis de los derechos de ambas partes y obligaciones de ambas partes, es precisamente que el marco normativo no sea exclusivamente los tratados de inversión, especialmente no los anteriores, no los de primera generación, que eran básicamente un listado de derechos de inversionistas. Es necesario, sin duda, incorporar otros tratados que apuntan a intereses colectivos, que apuntan a intereses públicos y que obligan a los estados de la misma forma y que ayudarán precisamente a la evaluación de la razonabilidad del acto. Ya voy a llegar a eso. 2020, caídas incalculables de inversión extranjera, evidentemente, es obvio, el COVID-19 determina eso. 2021-2022, una vez que superemos la pandemia, no sabemos cuándo va a ser, competencia por atraer inversión extranjera, no sabemos, para recuperación de las economías nacionales, no sabemos si lo que va a ocurrir después, mucho es incertidumbre, va a ser competencia por atraer o al contrario va a generar gobiernos reacios y desconfiados hacia la inversión extranjera como era hace algunos años, y con lo cual el arbitraje de inversiones nuevamente se ha visto con cierto recelo. No creo que podamos regresar a eso. Sin embargo, uno no sabe cuál va a ser la reacción. Estamos viendo el propio Estados Unidos, Inglaterra y algunos países con medidas proteccionistas que estaban superadas y tal vez esta situación de emergencia y de crisis internacional exacerbe esa postura, por lo menos inicialmente hacia la inversión extranjera directa. Importante, como punto de partida, tener en cuenta naturaleza mixta. Arbitraje de inversiones es un arbitraje de naturaleza mixta. Legítimos intereses privados, legítimos intereses públicos que deben ser protegidos, y eso debe expresarse en los tratados, eso debe expresarse en aplicación conjunta también de otros tratados, que es mi tema, y eso debe expresarse también en los laudos. Y eso solamente para tenerlo en cuenta, que va a estar de alguna forma en los conceptos posteriores. Y además, es un punto que se olvidó por 2-3 décadas, en la fase inicial del arbitraje de inversiones, que en el convenio CIADI multilateral no solamente estaba previsto como una motivación para ratificar los tratados, este tratado, la promoción y protección de inversiones, sino también que esta inversión contribuye al desarrollo económico del país. Y ese concepto de desarrollo sostenible, desarrollo económico, va de la mano del concepto de interés público que debe ser protegido en este tipo de controversias. Y esto que es teórico y que lo sabemos, tiene relación con el contexto actual de salud pública. Por eso lo menciono. Entonces, antes del COVID-19, hay una realidad anterior al COVID-19 y una posterior que aún no conocemos. Antes del COVID-19, había ya desde el 2005-2010 en adelante una necesidad de recuperar la legitimidad del sistema que se estaba desgastando.
era un sistema que veía, habían muchos actores que veían al arbitraje de inversiones como una amenaza a la protección del interés público. Hoy, en nuestro caso, salud pública. Había, pues, una serie de reformas y debate sobre esta transición de los tratados bilaterales BITs hacia los tratados de inversiones, de libre comercio, capítulos de inversiones bastante más equilibrados, que establecen excepciones, medidas estatales no arbitrables algunas, inclusive algunos tratados de los nuevos, tratados de libre comercio, no contemplan a la salud pública como una medida, como una materia arbitrable eventualmente, entre otras. Entonces, ¿había una necesidad de reformar para algunos o apostar por sistemas más radicales? Estados Unidos y Canadá lideraban una vía de reforma al sistema. Mayor transparencia, ciertas limitaciones en los alcances de los estándares de protección, mayor capacidad regulatoria, mayores excepciones, mayor leeway, mayor espacio de actuación de los estados. Y especialmente cuando pasaron a ser países receptores de inversión, comenzaron a impulsar más estas medidas pro-Estado. La Unión Europea, conocemos una visión bastante más radical de creación de un tribunal permanente, ya no arbitral, de inversiones con apelación incluida, con posibilidad de revisión de fondo y con integrantes, no árbitros, sino integrantes permanentes de ese tribunal. Esa es una visión más radical. Brasil, con un modelo light, de alguna forma, sino que apuesta por los mecanismos autocompositivos, pero que deja al inversionista en un papel absolutamente secundario y pasa a ser un mecanismo de protección diplomático y político, el de Brasil, y que no está solo, hay algunos países que siguen ese modelo también. Los países del ALBA, que se retiraron, apuestan por un mecanismo regional que probablemente no tenga en este momento mayor posibilidad de desarrollo, y China, que también tiene a CETAC, que incluye el arbitraje de inversiones como una posibilidad, y siendo China, se proyecta como eventualmente un foro interesante. ¿Esto por qué digo que es relevante? Porque dependiendo de lo que ocurra en la situación post-COVID, con esa tendencia de reforma de los tratados de inversión, más cómo van a ver los tribunales esta situación, que voy a entrar a eso, pues cada una de esas opciones podrá cobrar relevancia, inclusive la apuesta europea por un tribunal permanente. Situación post-COVID. Las críticas y búsqueda de reforma van a aumentar en esta situación, sin duda, es una situación de estrés. La tensión entre la protección del interés privado y del interés público aumentará también por las drásticas medidas que han sido adoptadas por los gobiernos. Y aumentarán los procesos arbitrales en el actual modelo imperfecto, porque es el que actualmente existe. Incertidumbre respecto a las tendencias y al contenido de los nuevos tratados. Luego, rápidamente y de alguna manera lo he dicho, hay ciertos desafíos. Integración e incorporación de objetivos de desarrollo sostenible, entre ellos salud pública, en los tratados de inversión. Ciertamente estaba en ese camino, pero todavía no de una manera absolutamente clara como obligaciones a ser cumplidas por inversionistas, como derechos a ser exigidos por estados. Mayor equilibrio, ya lo dije, entre inversionistas y estados. Y finalmente llego a mi tema, aplicación por los tribunales de inversión de tratados conjuntamente con otros tratados internacionales dirigidos a protección de derechos colectivos o públicos. ¿Qué tratados son estos? Los tratados de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, tratado marco para el control del tabaco, es el caso de Philip Morris contra Uruguay, que lo ha tratado Analí muy bien, un caso sin duda emblemático, que no voy a aquí comentar por falta de tiempo. Tratados sobre productos químicos peligrosos, convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos, han sido materia también de arbitraje de inversión. Tratados de la OMPI sobre propiedad intelectual, que han sido utilizados en gran medida por inversionistas, inclusive en el caso de Philip Morris, para proteger el derecho a la protección de la marca sin éxito, en ese caso. Y tratados de derechos humanos también, tratados de derecho ambiental internacional,
y de protección del patrimonio cultural de la humanidad. Un caso muy antiguo, vinculado con las pirámides de Egipto, donde el Tratado de Protección del Patrimonio Cultural fue objeto de análisis, no fue el tratado determinante para la decisión, pero fue analizado para evaluar la razonabilidad del acto del Estado egipcio. Generalmente hoy, los otros tratados que no son de inversión son considerados por los tribunales para precisamente eso, atenuar o no atenuar la responsabilidad del Estado, verificar o no la razonabilidad del acto. Hay dos argumentos por los cuales los tribunales de inversión, argumentos legales, pueden aplicar tratados internacionales que no sean de inversión en el proceso, en su decisión, en el laudo final. Uno es el artículo 42.1 del convenio CIADI, donde señala que el tribunal resolverá la controversia de acuerdo a las normas acordadas por las partes y a falta de acuerdo conforme a la legislación del Estado receptor, incluyendo las normas de derecho internacional aplicables. Por lo tanto, no estaría apartándose del convenio CIADI al incorporar tratados de otros que protegen otros intereses públicos. Y el propio artículo 31 de la Convención de Viena sobre derecho a los tratados, que permite al Tribunal de Inversiones interpretar el Tratado de Inversiones tomando en consideración, junto con el contexto de la controversia, cualquier otra norma pertinente del derecho internacional. Por lo tanto, está abierto a la incorporación de otros tratados. Algunos casos he mencionado aquí, Philip Morris, algunos casos también, los casos argentinos emblemáticos, donde hubo un tema de afectación de servicios públicos, energía, agua, y donde el tema del Tratado de Derechos Humanos fue parte, precisamente porque eran servicios públicos. Algunos laudos prosperó la defensa de estado de emergencia, en otros no. Por lo tanto, hay un grado de imprevisibilidad grande en ese aspecto. Un tema también novedoso es el tema del caso Bear Creek, minería, responsabilidad social, empresarial, licencia social, que también es un tema que está siendo incorporado en los nuevos tratados para darle mayor capacidad regulatoria a los estados frente a las demandas que muchas veces podrían ser frívolas, como mencionó Álvaro hace un momento antes de mi intervención. Ya estoy casi sobre el tiempo, solo un minuto y termino. ¿Cómo los estados eventualmente podrían defenderse? Y aquí es importante, me voy a centrar solamente en el tema del estado de necesidad porque se mencionó. Efectivamente, el estado de necesidad es un estándar bastante alto. Es difícil de probar que el estado se encontró en un estado de necesidad porque tiene que probar, entre otras cosas, que se afecta un interés esencial. Aquí, obviamente, los estados están defendiendo la vida de las personas. Es un interés esencial. Hay un peligro grave inminente. Evidentemente, eso se cumpliría también. No existen alternativas menos dañinas o destructivas, que el Estado tiene que probar que efectivamente era el único medio que tenía a su alcance para proteger ese interés esencial. Eso puede ser bastante difícil de probar. Sin embargo, el análisis se va a tener que hacer, si eso llega a ocurrir en los tribunales y en los laudos COVID, digamos, a la luz de las circunstancias del momento. Y aquí con esto termino señalando, los estados hoy han actuado en gran medida bajo recomendaciones de un organismo internacional como es la Organización Mundial de la Salud. Hoy, cuestionada, un poco ha perdido la legitimidad que tenía hace 4 meses. Está siendo cuestionada y está aprendiendo también en el camino cómo enfrentar esto. Entonces, gran parte de esa defensa de estado de necesidad va a ser también que siguieron recomendaciones de una institución internacional, un organismo internacional, que tampoco tenía clara la situación de cuáles eran las medidas que tenían que ser adoptadas. Por lo tanto, tal vez los tribunales de inversión en este análisis de estado de necesidad tengan que ser bastante más flexibles y menos rígidos en la evaluación del acto estatal para la protección de la salud pública. Sin embargo, el hecho de que esta defensa sea difícil para los estados, en mi opinión, no hace, más atractivo necesariamente el tema de la moratoria, salvo que sea una suspensión temporal.
Si es una suspensión temporal, se entendería. Pero si es una autodefinición autojusticiable, invoco salud pública, por eso mis casos ya no van al CIADI o no son resueltos, podría dar lugar a ciertas arbitrariedades y carta blanca que podría ser inclusive más peligroso que el propio remedio. Quedaron varios temas, pero el tiempo es corto. Mario, eso sería por mi parte. Muchas gracias, Cristian. Si nos queda luego tiempo, quiero preguntarte algo que me habías comentado sobre la participación de los amicus curiae ahora en este tipo de arbitrajes y si crees que realmente van a tener ellos un impacto central en la posibilidad que estos otros tratados puedan terminarse tomando en cuenta en los arbitrajes de inversión. Pero antes quiero ir con Melia Hudson. Ella es socia y líder de la práctica de arbitraje internacional de Jenner & Block en Nueva York. Ella trabaja en arbitraje inversor-estado y arbitrajes comerciales y asesora respecto a obligaciones internacionales de protección de inversiones y disputas comerciales. Ella tiene bastante experiencia en casos CIADI, ICC y diversas instituciones arbitrales de prestigio. Ella también es árbitro y es miembro fundador de Washington Women in International Arbitration. Melia hoy va a contextualizar las innovaciones en los tratados respecto a la doctrina de Necessity y Essential Security para comparar y tratar de pronosticar cómo ha ido la jurisprudencia de la época, sobre todo en los casos de Argentina, que es lo que ella ha pedido tratar. Y entiendo que se va a enfocar además en las medidas económicas respecto a esta doctrina. Melia, te escuchamos con mucho interés. Muchas gracias, Mario, y muchas gracias también a la IPA por haberme invitado a participar en este panel con estos colegas tan estimados. Tanto Álvaro como Cristian han tocado un poco los temas de necesidad y medidas no precluidas que forman parte de la jurisprudencia, digamos, de los casos argentinos. Entonces voy a tratar de adaptarme un poco también con el tiempo que nos queda para hacer esto más interesante para todos. Y como han indicado, tenemos dos conceptos en términos de defensas, ¿no? El concepto de necesidad, que es un concepto del derecho internacional consuetudinario, y medidas no precluidas, que son más conceptos o derechos que se encuentran en los tratados. Y esto, como han indicado mis colegas, influyó mucho en los casos de Argentina. Y si entendemos, para contextualizarlo un poco más, de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos del derecho consuetudinario o de la necesidad, estamos hablando del artículo 25 del proyecto de artículos de la CDI, del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Y refiere, como indicó Cristian, a casos excepcionales, donde es la única manera que un Estado puede proteger intereses esenciales que se ven amenazados. Y un elemento importante es que aún si, como Cristian indicó además, es muy difícil para un Estado invocar esta defensa exitosamente y aún si se excluye la ilicitud de los actos del Estado, no va a desaparecer la obligación, es decir, todavía se tiene que compensar en algún momento. ¿Cuáles son los elementos? Como indiqué, la existencia de un interés esencial determinado, un peligro inminente y cierto que amenace el interés esencial y la importancia de ese interés esencial tiene que ser determinante para que el Estado decida dejar de cumplir una obligación que se considera de menor importancia para salvaguardar el interés esencial.
Entonces, con dejar de cumplir la obligación de menor importancia, esto llega a que la condición de que el Estado no haya, también es un requerimiento, que el Estado no haya contribuido en la consolidación del peligro al interés esencial. Ahora, cuando estamos hablando de las protecciones para el Estado, conforme los tratados, estamos hablando de la protección de intereses esenciales. Y una medida no precluida consiste en una disposición contenida en un tratado que reserva a cada uno de los Estados partes la posibilidad de tomar ciertas medidas necesarias para proteger un interés esencial, inclusive, cuando tales medidas puedan significar el incumplimiento de obligaciones internacionales del Estado que la invoca. Y esto se tiene que analizar el texto del tratado para determinar si la medida es o no autojuzgable. Esto es el gran debate, la determinación de sí o no es, como decimos en inglés, self-judging por el Estado. El artículo 9, y entrando al tema de qué podemos leer o aprender de la historia de los casos de Argentina. Mirando al tema del artículo 9 del Tratado Bilateral de Inversión de Argentina y entre Argentina y Estados Unidos, lo que ese tratado indicó es que el tratado no impediría la aplicación por parte de cualquiera de las partes de medidas necesarias para el mantenimiento del orden público, el cumplimiento de sus obligaciones para el mantenimiento o la restauración de la paz o seguridad internacionales, o la protección de sus propios intereses esenciales de seguridad. Y estos tipos de cláusulas se encuentran presentes en, yo diría, la gran mayoría de los tratados bilaterales modelos desde las décadas de 1900, digamos, de los 80 y de los 90. Y como sabemos, muchos de esos tratados siguen en vigencia. Entonces, eso también influirá. Ahora, con respecto a Argentina, no creo que tengo que recordarles, pero en el año 2001 todo se colmó en una crisis social muy grave. Más de 20% de desempleo, el 50% crecimiento en la pobreza, la crisis económica llegó a ser una crisis política y en vista de algunos en Argentina también una crisis social. Y entonces las medidas que fueron tomadas para salvaguardar el Estado en ese sentido resultaron en demandas de inversión por las medidas que fueron tomadas. Pasando pues un poco a... Hay dos casos, yo diría que son emblemáticos, uno en donde Argentina no tuvo éxito y otro en que sí tuvo éxito. En el caso CMS, Gas Transmission contra Argentina, el tribunal, como hemos indicado, es bastante difícil mantener una defensa de necesidad y el tribunal rechazó la defensa de necesidad e indicó que la devaluación y especificación económico, que no era el único camino posible, que era el argumento que Argentina había puesto, y que es más, Argentina contribuyó a su propia situación económica y por ende a su crisis. Y entonces no se reúnan los elementos de una defensa de necesidad. Además, el tribunal rechaza también el de interés esencial, recordándoles del artículo 9 que acabo de leer. E indicó que no era autojuzgable, que esa defensa no era self-judging. Y también en esa decisión el tribunal remitió al derecho consuetudinario para el análisis de la defensa bajo el artículo 9 del TV. Esto ha sido causó en el momento un poco de controversia de la manera del análisis, pero no fue el único tribunal que adoptó este tipo de análisis. Ahora, al contrario, el tribunal en LG&E Energy analizó primero el tratado, las medidas no precluidas, antes de ingresar a analizar la defensa de necesidad bajo el derecho consuetudinario, y concluyó
que las condiciones vividas en Argentina durante la crisis justificaban las medidas de emergencia y además que dichas medidas fueron realmente necesarias para proteger un interés esencial del Estado. Y leo parte del párrafo 237, donde indica que todo este escenario negativo económico, político y social en su conjunto activó las protecciones ofrecidas por el artículo 9, las cuales permitieron tomar medidas para mantener el orden público y controlar el descontento de la población. Entonces, el tribunal consideró que las crisis económicas sí pueden configurar una situación que afecta al interés esencial de seguridad. Ahora, pasando a la nueva generación de tratados y cómo tratan este tema de intereses esenciales, la última generación, digamos, empezando en, francamente, después de la última crisis financiera en Estados Unidos, 2008-2009, donde ahora, en esa época, hubo un poco de preocupación, francamente, que Estados Unidos iba a ser demandada por intereses canadienses porque no fueron incluidos en alguno de los de las medidas que ayudaron a las industrias financieras y otras. Entonces, esta nueva o última generación, no es la última, pero esta generación de tratados incluye en dicha cláusula de intereses esenciales también elementos de proteger a la salud pública, al medio ambiente, entre otros. Uno de estos es el TLC, por ejemplo, entre Canadá y Perú, habla de proteger, de que nada en el tratado será interpretado, en el sentido de impedir que una parte adopte o haga cumplir las medidas necesarias que son necesarias para proteger la vida, salud, conservar recursos naturales, etc. El tratado CPTPP, en el artículo 29.2, tiene otra formulación en donde dice que no hay nada en el acuerdo que impide que una parte aplique medidas que considere necesarias. Y este es el lenguaje que se incluyó después de 2009, medidas que considere necesarias, es decir, el Estado considere necesaria, no un tribunal. Y eso va a ser el debate, porque vamos a ver si tribunales en realidad van a entender lo que Estados Unidos y otros estados han indicado era la intención de esa cláusula. Sin embargo, otro comentario con respecto al lenguaje sobre la protección de diversas intereses. El problema con, digamos, si es un problema, con ese tipo de cláusula es que habla, esa formulación viene de la OMC y requiere también que tales medidas, y leo, no sean aplicadas de una manera que constituya una discriminación arbitraria o injustificada entre inversiones o entre inversionistas, o una restricción disfrazada en comercio o inversión internacional. Esto le da mucho espacio a demandantes y a tribunales para no permitir que un Estado pueda aprovechar de este tipo de protección. Entonces, simplemente voy a terminar ahí y simplemente para que todos estén muy atentos a que estos tipos de cláusulas no son la solución en el sentido de que todavía están para que se evalúe si se pueden aplicar o no. Muchas gracias. Muchas gracias, Melia. Nuestro último panelista es Julio Rivera. Él es socio de Marval O'Farrell Mairal, donde integra el equipo de arbitraje y litigios complejos. Julio tiene un LLM por la Universidad de Harvard y es doctor por la Universidad de Buenos Aires. Él es profesor global adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y profesor de la Universidad de San Andrés. Julio nos va a hablar hoy del estándar de revisión de medidas tendientes a proteger la salud pública y el grado de deferencia que el tribunal arbitral debe otorgar a los estados frente a este tipo de situaciones. Julio, te escuchamos.
Muchísimas gracias, Mario, por la presentación y muchísimas gracias al IPA por esta invitación. Es un placer estar aquí. Siempre sería mejor estar en Lima comiendo rico, pero esta es una buena alternativa. Pasar un poquito como anticipó Mario, el tema mío, y les comparto pantalla, es analizar los estándares de revisión que aplican en materia de regulación de salud pública. ¿Qué entendemos por estándares de revisión? Básicamente, ¿cuál es la intensidad del control o del escrutinio que va a realizar un tribunal arbitral en un caso de inversión respecto de las regulaciones adoptadas por el tomador de decisión primaria a nivel doméstico? O sea, ¿cuál es el grado de deferencia que el tribunal arbitral debe dar a las conclusiones legales y fácticas que tuvo el tomador de decisión primaria, que puede ser a nivel doméstico desde el Congreso, el Poder Ejecutivo o alguna agencia administrativa especializada? Y hay 5 puntos en donde me quiero enfocar en estos 10 minutos. El primero es, ¿qué es deferencia y por qué hablamos de deferencia en la adjudicación? Segundo, ¿cuál es el ámbito de aplicación en que esta idea es relevante? ¿Cuándo es relevante? Porque vamos a ver que hay situaciones en la que no tiene sentido hablar de deferencia. Tercero es, ¿hasta dónde influye el contexto fáctico de un país o incluso de una región a los fines de tener en cuenta el grado de deferencia que debe tener un tribunal arbitral? Cuarto, si este grado de deferencia depende en alguna medida del tipo de norma que estemos aplicando. Si es lo mismo hablar de trato justo y equitativo que hablar de, como dijeron ya varios, del estado de necesidad en el derecho internacional consuetudinario. Y por último, ¿hasta dónde, qué rol juega el texto del tratado? O sea, ¿el texto del tratado puede influir o debería influir en el grado de deferencia que debe acordar el tribunal arbitral? Pasamos a ver la primera idea de por qué deferencia, ¿no? La idea de deferencia está inherente a cualquier actividad de adjudicación. O sea, ya sea tribunales domésticos, como puede ser una Corte Suprema, un Tribunal Constitucional Administrativo o un Tribunal Internacional, todos los tribunales judiciales otorgan en mayor o menor medida algún grado de deferencia vis-a-vis el Poder Ejecutivo o Legislativo local o vis-a-vis las autoridades domésticas. Si uno ve la jurisprudencia de la Corte Norteamericana, tienen diversos tipos de escrutinio según que se hable de libertad de expresión o de regulaciones socioeconómicas. Si uno ve la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, ya de un tribunal internacional, vemos que tienen la noción de margen de apreciación. Es decir, todos los tribunales, ya sean internacionales o domésticos, aplican en alguna medida algún grado de noción de deferencia frente al tomador de decisiones primarias. Y la pregunta es ¿por qué? Y en materia de inversión quiero enfocarme, hay muchas respuestas a este por qué, hay muchas que van por la idea de legitimidad democrática, etcétera, pero me quiero enfocar en la idea que más se ha desarrollado a nivel arbitraje de inversión en algunos laudos que ya mencionó Analía. Por ejemplo, si vemos Centura contra Canadá, el tribunal sostuvo que hay que tener en cuenta el hecho que ciertas agencias manejan áreas altamente especializadas que implican determinaciones de política científica y pública. Y en sentido similar, en Cristales contra Venezuela, el tribunal habló de que las autoridades deberían gozar, domésticas, de un alto grado de deferencia con motivo de su pericia y competencia. Y su proximidad con la situación objetiva objeto de análisis. O sea, el fundamento que dan estos tribunales parte de una idea de expertise, de la idea de que el tomador de decisión primaria tiene un conocimiento específico y altamente especializado que puede justificar ampliamente algún grado fuerte de deferencia por parte del tribunal arbitral. Y esto, y también ya lo mencionó Analía, se aplicó en materia de salud pública, en el caso de Phyllis Morris, donde Analía ya mencionó cómo el tribunal otorgó un amplio margen de apreciación a las autoridades uruguayas respecto de las medidas adoptadas para combatir el tabaquismo. Ahora, ¿cuándo es relevante la idea de deferencia? Porque no siempre es relevante. Es relevante cuando el estándar nos lleva a algún grado de ponderación, o balancing, como hablan los anglosajones. O sea, cuando tenemos que analizar razonabilidad, proporcionalidad, cuando analizamos, ¿es un medio adecuado para alcanzar este objeto legítimo? ¿Había otros medios menos restrictivos que podrían haberse tomado? Es en este ámbito cuando hay que ponderar intereses contrapuestos que cobra relevancia a la noción de deferencia. ¿Y cuándo no tiene relevancia?
hay determinadas soluciones de los tratados que son categóricas, que no hay que ponderar nada. Si uno expropia, hay una expropiación directa, tiene que indemnizar. O sea, no es que uno entra a ponderar, che, a ver, ¿cuánto expropió? A ver, ¿y cuál es el interés? No, si hay una expropiación directa, uno debe compensar. O sea, hay ámbitos en donde no hay ponderación alguna que hacer, hay que aplicar simplemente la solución del tratado, donde no tiene ningún sentido esa idea de deferencia. O sea, la idea de deferencia tiene sentido en la medida que el estándar nos lleve a ponderar intereses contrapuestos. El tercer punto que quería ver era el de hasta dónde depende de la norma aplicable, ¿no? O sea, cuando un tema de, como estas de las medidas del COVID podría ser analizado por un tribunal arbitral desde tres perspectivas diferentes, ¿no? Una de las normas de estándares sustantivos, trato justo y equitativo, expropiación, etcétera. Otro desde el lado de las medidas no precluidas, si es que el tratado tiene alguna norma como las que tiene el Tratado de Argentina y Estados Unidos, el famoso artículo 11, o incluso del estado de necesidad del derecho internacional consuetudinario, si aceptamos que son cosas diferentes, como han dicho ya varios tribunales. Los estándares, el estándar de deferencia, ¿va a ser el mismo en cada caso? Parecería que no, parecería que, como ya dijeron varios de los panelistas anteriores, la carga argumentativa de probar el estado de necesidad bajo el derecho internacional constitucional es muchísimo más alta probablemente que la que pueda hacer para justificar que una medida fue justa y equitativa y que no violó el estándar sustantivo del tratado. Con lo cual parecería ser que el grado de deferencia va a variar según el tipo de norma en la cual estamos analizando la medida. Después nos podemos preguntar si influye el contexto fáctico del país. Y esto es algo que se tuvo muy en cuenta en los casos argentinos. Cuando Argentina tuvo, como muy bien dijo Merida, no solamente una crisis económica, sino también política, financiera, social, y monetaria. Y, bueno, en contexto de acaso, el tribunal dijo que hay que dar un margen de apreciación significativo para un Estado que aplica una medida particular, como en el caso de Argentina, porque los tiempos de crisis graves no son tiempos de buenos juicios. Nice judgment en inglés. ¿Qué quiere decir con esto el tribunal? Es que hay que darle un mayor margen de deferencia al tomador de decisión primaria cuando está adoptando alguna medida en el marco de una crisis muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque son momentos donde hay que tomar decisiones muy rápidas, muy súbitas, que hay que adaptarse al momento. Entonces, obviamente, es muy difícil juzgar 5, 6, 8 años después, con el beneficio de la retrospectiva, qué debería haber hecho un país en una situación semejante. Y este es un factor que puede tenerse bastante en cuenta en los casos del COVID, donde obviamente la crisis de salud pública obliga a tomar medidas que permiten muy poco análisis previo y que hay que tomarlas en el momento. Y otra pregunta, y con esto ya vamos cerrando, y esto también lo toca Analía en alguna medida, yo lo quiero profundizar un poquito, que es cómo pueden los estados ampliar o reducir el grado de deferencia cuando redactan un TBI. Analía dio algunos ejemplos, yo acá les quería dar otro, y que también mencionó Merida, la idea de las medidas no precluidas, ¿no? Tres formas de redactarlas diferentes que implican grados de deferencia diferentes en alguna medida. La primera es la estándar, la que todos conocemos del TBI Argentina-Estados Unidos, que generó muchísimos casos, que habla de que el tratado no impedirá la aplicación de medidas necesarias para alcanzar determinados fines. Y que, como también bueno, explicó Merida, y que es un vocabulario que muchos dijeron que implicaba adoptar el estándar de derecho internacional consuetudinario, otros tribunales dijeron que no, que son dos cosas distintas, pero no deja de ser un estándar bastante exigente el decir necesarias para. Una alternativa a esto es lo que tiene hoy Argentina en su TBI con Qatar, todavía no vigente, firmado, y que también está en el tratado modelo de Estados Unidos, que es hacer la medida de aplicación discrecional, self-charging, como también ya se mencionó. ¿Cómo se hace eso? Poniendo, en vez de medidas necesarias para, medidas que considere necesesarias para. Eso implica por parte del tribunal arbitral que deberá otorgar una enorme deferencia al Estado, porque es el que tiene la aplicación discrecional de los presupuestos de esta norma, y el único estándar pasa a ser básicamente el de buena fe. Y un camino intermedio es el que encuentran, por ejemplo, en el TBI de India y Mauricio, que no dice necesarias para, sino que dice dirigida a. Y el tribunal, por ejemplo, que analizó esta cláusula en el caso C.C. Devas contra India, dijo que en la medida que no usaba necesarias para, sino dirigidas a, esto tornaba inaplicable, analógicamente, toda la jurisprudencia que se había desarrollado a partir de los casos de Argentina.
Entonces, son tres formas distintas en las que uno podría decir, podría modificar, ampliar o reducir el grado de deferencia por parte del tribunal arbitral. Y otra alternativa, y con esto ya termino, queda poco tiempo, es el Z entre Canadá y Unión Europea. ¿Cómo podemos ampliar el grado de deferencia en trato justo y equitativo? Fíjense cómo lo hace el Z. Arbitrariedad manifiesta, discriminación basada en motivos manifiestamente incorrectos, ruptura fundamental del debido proceso. Toda esta terminología que apunta a otorgar un mayor margen de discreción al Estado para regular en aras del interés público. Y este tipo de lenguaje implica, del lado del tribunal, la necesidad de otorgar un mayor margen de deferencia, mayor margen de apreciación al Estado cuando regula en protección del interés público. Con esto, Mario, terminamos. Julio, muchas gracias. No, nos queda muy poco tiempo, me dicen, de parte de LIPA. Yo quiero hacer una pregunta a Mélida, que me había quedado la duda a partir de su exposición. Si es que, a ver, toda esta crisis económica que hoy en día están viviendo varios países, sin duda ha sido generada en buena parte por la pandemia, ya más allá de qué tanto las políticas económicas específicas de uno u otro país profundizó o no la crisis, pero el detonante es la pandemia. Los tratados de inversión que existen hoy en día no funcionan para este tipo de situación. ¿No estaba previsto algo así en los tratados de modo tal que los tratados pueden quedar desfasados e incluso toda la jurisprudencia de los casos argentinos de los que tú has hablado, Mélida, ya es jurisprudencia que no es aplicable a la situación que estamos viviendo? Bueno, gracias, Mario. Yo diría que depende del tratado, en un sentido de que si un Estado que ha tomado algunas de estas medidas sí tiene un tratado del año 1985 y tiene el mismo lenguaje que existía en el tratado entre Argentina y Estados Unidos, el tribunal, si llegamos a lo que se debe hacer un análisis de un tratado es conforme la Convención de Viena, va a decir, bueno, esto es lo que dice, ¿no? Entonces, un poco difícil de prever cómo va a pasar todo eso, pero lo que sí diría es que, de acuerdo con lo que ha dicho Julio, que ahora tal vez no sería el momento de tener nice judgments. Uno podría decir, y ya tenemos indicaciones, que aún en los casos de Argentina hubo por lo menos algunos tribunales, Continental, LG&E, que sí reconocieron que una crisis financiera puede tener efectos sociales. Ahora tenemos el revés, tenemos una pandemia que está afectando a la economía, ha destrozado la economía de muchos países. Entonces, uno podría decir de que tal vez estas protecciones, especialmente en los tratados de 2009 y más tarde, donde indican que el Estado tiene un interés en proteger o está dirigido a proteger o que ha decidido en esencia que la medida es necesaria para proteger sus intereses esenciales, uno podría decir que eso sí es diferente de los tratados a los que Argentina fue sujeto. Sin embargo, todavía hay requerimientos especialmente de demostrar de que no hay una discriminación arbitraria o injustificada. Eso todavía va a llegar a un tribunal para que el tribunal decida si las medidas que han sido tomadas. Y vamos a entrar tal vez también en argumentos sobre, bueno, Perú decidió hacer esto, pero otro estado con un tema similar decidió hacer otra cosa. Y desafortunadamente, eso vamos a estar entrando en justificaciones o en buscar las acciones de los estados de todos modos. El tema va a ser si estas nuevas, digamos, nuevas cláusulas son suficientemente fuertes
para proteger a los estados. Ojalá. Gracias, Mélida. Y con esto terminamos. Julio, ¿cuál sería tu juicio los factores fundamentales a tener en cuenta en las eventuales disputas que se generen en el arbitraje inversión con motivo de todas estas medidas de salud pública adoptadas por los estados? Lo único que te voy a pedir es que seamos muy breves porque ya en cualquier momento nos van a cortar la señal de internet acá en este panel. Gracias, Mario. Súper rápido. Desde la experiencia argentina, la transitoriedad. O sea, Argentina el problema que tuvo fue que se enamoró de la crisis económica. Porque si bien es cierto que hay jurisprudencia contradictoria y que ganó muchos casos, los ganó por un tiempo determinado. Todos los tribunales en algún momento determinado diciendo Argentina, che, ya basta con la emergencia. El CNI, Total, National Grid, todos le aceptaron por un periodo determinado. Pero si uno cree que se va a enamorar de la pandemia y utilizarla para justificar por 10 años violar compromisos específicos, eso no va a funcionar. Muy claro, muy claro. Gracias, Julio. Muy claro, pero en medio de la conclusión que puedo sacar después de haber escuchado a todos ustedes es que algo que está claro es, no está claro qué es lo que va a pasar finalmente con este sistema. Creo que estamos en una situación totalmente disruptiva y el sistema de solución de controversias en inversiones entre países inversionistas va a empezar a tener un acomodo. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Ha estado muy interesante. Y nada, pasamos al siguiente panel. Muchas gracias a Lipa también. Gracias. Muchísimas gracias, doctores. A nombre del Instituto Peruano de Arbitraje, agradezco a los expositores que nos han acompañado en este panel y de manera especial al doctor Mario Reyardo por su brillante conducción. A continuación, daremos inicio al siguiente panel de manera inmediata. En este siguiente panel desarrollaremos como tema los contratos de concesión en el arbitraje de inversión, cláusulas post-pandemia. Para ello, tenemos el honor de contar con la participación del doctor José Ignacio García Cueto, de Clifford Chance Washington, quien en esta oportunidad nos acompaña como moderador y presidente de la mesa, a quien le cedo el uso de la palabra para que pueda tomar la conducción de la misma. Muchas gracias, José. ¿Se me oye? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. En nombre del panel les pido disculpas por empezar tan tarde. Intentaremos hacer un panel eficiente de manera que intentemos cumplir con el horario previsto. Si nos vamos unos minutos, les pedimos disculpas, les pedimos paciencia y, por supuesto, no se olviden que esto es para ustedes. Consecuentemente, cuando lleguemos al final del panel, abriremos un turno de preguntas para que puedan clarificar cualquier inquietud que hayan tenido. Obviamente tengo que empezar dando las gracias. Es un placer estar en un nuevo evento del Instituto Peruano del Arbitraje. José, Zoila, Mauricio, qué gusto volver a acompañarles y qué gusto volver a participar en esta edición del Seminario Internacional de Arbitraje e Inversión, que en mi caso ya es la cuarta ocasión. También gracias a los asistentes, que son los que hacen posible este evento. El tema que vamos a tratar hoy en este último panel son los contratos de concesión en relación con el arbitraje e inversiones. ¿Y qué impacto han tenido en los contratos presentes y en los contratos futuros? Es decir, si va a haber un impacto en los contratos que están ahora mismo llevándose a ejecución y si va a cambiar la naturaleza o disposición o disposiciones que existen en estos contratos a futuro. Para ello, contamos hoy con distinguidos juristas. Desde Estados Unidos nos acompaña María Isabel Pradilla, con quien yo tuve el placer de estudiar en Georgetown hace 7 años. María Isabel es actualmente abogada del equipo de disputas global de Jones Day, hace tanto arbitraje como litigación, y tiene experiencia en arbitrajes de distinta naturaleza, como pueden ser bajo reglas UNCITRAL, bajo reglas TIADI, reglas CCI,
Actualmente, por ejemplo, María Isabel representa a una empresa contratista, constructora, perdón, contra la República de Panamá. De Colombia nos acompaña Felipe Suescún, que es socio de Suescún Law y enfoca su práctica en arbitrajes domésticos e internacionales. Tiene amplia experiencia, tanto como abogado como árbitro, en arbitrajes CCI, en arbitrajes Cámara de Comercio de Bogotá y en arbitrajes CIADI. De Guatemala tenemos el placer de que nos acompañe nuestro amigo Álvaro Castellanos, que es socio de Consortium Legal, exmiembro de la Cámara de la Corte Internacional de la CCI y tiene una amplísima experiencia en arbitrajes CIADI, habiendo participado en más de 10 comités de anulación. Por último, desde El Salvador, nos acompaña mi buen amigo Humberto Sáez, que acaba de fundar su firma Novis Legal y tiene experiencia tanto en casos CIADI, CCI, arbitrajes domésticos y otro tipo de resoluciones de disputas. Para hacer este panel de la forma más dinámica posible, hemos dejado de lado las tradicionales presentaciones. Nos parece que era demasiado tarde para intentar ponerles un PowerPoint y hablarles 15 minutos, y hemos adoptado un formato de pregunta-respuesta. Tras cada respuesta, obviamente, abriremos el tema a discusión por si alguno de los panelistas quiere complementar, criticar o responder a lo dicho por otros panelistas. Empecemos, pues. Empecemos tratando los contratos de concesión existentes. Es obvio e innegable, lo estaba tratando el anterior panel, que el COVID ha generado cambios regulatorios. Estos cambios regulatorios han tenido un impacto, en alguna medida, en los contratos de concesión existentes, lo cual ya estamos viendo que está incrementando la litigiosidad y el ánimo y el apetito de inversionistas de iniciar demandas contra los estados. Y estas demandas, bajo, por ejemplo, si nos vamos a los contratos peruanos, a los contratos de concesión de proinversión, tienen dos tipos de cláusulas. Tienen cláusulas de arbitraje doméstico hasta un baremo monetario y luego típicamente tienen cláusulas de arbitraje CIADI. Y, por ejemplo, y estas disputas ya estamos viendo que ya están naciendo. Por ejemplo, el caso más emblemático ahora mismo en el Perú es el tema de los peajes, en el cual, por si alguien no lo sabe, se aprobó una disposición legal por el Congreso diciendo no se pueden cobrar peajes. Pero los concesionarios tienen que seguir manteniendo las carreteras. Los concesionarios consideran que esta medida impacta sus derechos y ya al menos uno ha reclamado y otros han enviado notificaciones de intención de arbitrar la disputa. Y digamos que fuéramos a asesorar a un posible inversionista. Y ese inversionista tiene un contrato modelo de proinversión. ¿Qué beneficios o desventajas creemos que tendría el arbitraje de inversión frente al arbitraje contractual? Y a esta pregunta se la dirijo a María Pradilla. Creo que María Pradilla está teniendo en este momento problemas de conexión. No sé si alguno de los panelistas quiere tomar la pregunta o yo abro con una respuesta y si quieren ustedes pueden comentar. De mi parte, José Ignacio, danos tú tu opinión y comentamos si quieres, con mucho gusto. Claro que sí. Miren, esto se puede, o sea, cuando un inversionista, un concesionario de esta naturaleza tiene un contrato, ese contrato tiene un CRES, una cláusula CIADI, puede hacer un arbitraje contractual CIADI si llega al threshold o puede, si cumple con los requisitos jurisdiccionales de bajo un tratado, puede elevar esa disputa a un tratado de inversiones y someter al Estado a dicha arma. Obviamente, ¿qué ventajas tiene? La primera es evidente. Un Estado le da mucha más atención a una demanda internacional que a una demanda contractual. Pero obviamente tiene dos desventajas muy claras. La primera es tienes que probar que los incumplimientos son bajo el tratado.
y excepciones de naturaleza, estado de excepción, los casos de Argentina, son mucho más dables en un caso de arbitraje internacional y de derecho internacional que en un caso meramente contractual. ¿Y por qué es así? Porque muchos de estos contratos tienen cláusulas de fuerza mayor, tienen cláusulas de onerosidad excesiva, tienen rebus sic stantibus, es decir, tienen remedios contractuales que te permiten regular mejor esta situación que un tratado que típicamente tienen 12 disposiciones y las protecciones sustantivas que tienen son más limitadas. Es decir, hay ventajas y desventajas. En mi opinión, salvo que el reclamo sea por un monto monetario elevado, típicamente optaríamos por un reclamo contractual. Humberto, Álvaro, Felipe, no sé si se querrían pronunciar sobre el punto. Sí, gracias, José Ignacio. Y antes que nada, también muchas gracias al Instituto Peruano de Arbitraje por la oportunidad que nos da de estar conversando. Un poco sorprendido de un viernes a estas horas de la noche y contar con más de 200 participantes. Es sorprendente, la verdad. Así que también muchas gracias a las personas que nos acompañan. Yo coincido, José Ignacio, con lo que tú estás señalando. Evidentemente, el análisis a efectuar tiene que ser un análisis casuístico, por supuesto. Es imposible dar una única, absoluta y excluyente respuesta a lo que se plantea. Y habrá que identificar si en el caso particular resulta más apropiado la promoción de un arbitraje de inversión o de un arbitraje comercial. Pero en las grandes líneas que tú has planteado, coincido plenamente, siempre y cuando se vea el caso concreto, pero en esas grandes líneas, de que efectivamente si estamos hablando de una disputa de grandes proporciones, de una disputa de magnitudes considerables, muy probablemente el acudir a el arbitraje de inversión sea quizás la opción que primero hay que revisar. Porque efectivamente el Estado pondrá bastante más atención a esa reclamación que a la disputa sometida al escenario del arbitraje comercial. En aquellos casos en donde la disputa sea un poco menos sofisticada, menos compleja, y en donde efectivamente, porque también hay que decirlo, en donde efectivamente las disposiciones contractuales contengan este tipo de cláusulas que tú has mencionado, pues entonces muy probablemente sí resulte apropiado acudir al arbitraje comercial. Y digo esto porque también es cierto que en muchos contratos de concesión se incorporan estas cláusulas, pero también es cierto que en muchos otros contratos no se incorporan estas cláusulas. Y todavía hay cierta discusión, cierta deliberación, no en todos los países, pero hay cierta discusión y cierta deliberación sobre la aplicabilidad de este tipo de cláusulas en los contratos de concesión y ha existido también alguna divergencia de criterio, sobre todo a niveles locales, en función de en qué casos es que puede aplicar o no una cláusula de este tipo. Álvaro. Gracias, José Ignacio. Primero me quiero adherir a esas palabras tan sinceras que Humberto dio al inicio del agradecimiento, el honor de estar ante tanta gente a esta hora. Miren, yo quería hacer un comentario muy breve como en contraste, porque hoy me toca medio debatir con Humberto. Tenemos un debate centroamericano. Pero no, yo independientemente de todo lo válido que se acaba de escuchar, me atrevo como a poner como en contrapeso un poquito y empiezo diciendo como en un dicho muy local, no sé si lo usan allá en sus países, pero el león juzga por su condición. En mi legislación, al menos, si se tratase de Guatemala, hay mucha duda del alcance de estas doctrinas de la teoría de la imprevisión o qué tanto se puede argumentar frente al Estado este tipo de líneas argumentativas. Es decir, por lo menos la legislación en materia de derecho administrativo y del contencioso administrativo no tienen mayor regulación al respecto. Pero, por otro lado, sí coincido 100% con Humberto, que aquí, si algo he ido viendo en estos días, con tantas situaciones que se presentan,
tanto en cosas muy pequeñas como eventualmente en cosas o relaciones contractuales muy grandes, es que cada caso es un mundo. Yo creo que aquí va a ser difícil poder sacar como líneas generales. Y finalmente digo, ¿verdad?, que nos tenemos que volver expertos en la demostración de la relación causa-efecto. Así es. Felipe, ¿quieres complementar algo? Como que se congeló su imagen. Sí. Creo que estamos teniendo serios problemas tecnológicos en este último panel. Hay un tema que también, hay un último tema que quizá mientras esperamos a Felipe para poder preguntarle qué tipo de defensas tendrían los estados, es interesante que tengan en cuenta. Y hay dos discusiones, y aquí Humberto te voy a volver a pasar la palabra, que quizás sería bueno clarificar porque es útil para todos aquellos participantes que sean abogados y se puedan enfrentar a estas situaciones. La primera es qué pasa, imaginemos que no tenemos un contrato de proinversión, tenemos un contrato con una cláusula CCI y queremos reclamar contra el Estado, pero nuestro arbitraje contractual y el consentimiento que nos dio nuestra contraparte es a un caso CCI, a un arbitraje bajo reglas CCI. ¿Podríamos o no acudir a un arbitraje bajo tratado utilizando las protecciones procesales del tratado? Y la segunda es, y aquí te pido que no te extiendas mucho, pero simplemente des tu opinión, ¿cuál es el impacto del wording de las cláusulas paraguas de existir en el tratado en este tipo de reclamaciones? Sí, la respuesta en principio también vuelve a ser que dependerá de cada caso concreto, José Ignacio, pero efectivamente podrán haber casos en que las estipulaciones contractuales contenidas en un contrato de concesión o similar permitan a un inversionista acudir a invocar garantías contenidas en un tratado de inversión. En el caso de El Salvador se ha presentado justamente un supuesto como ese, un caso que tú conoces muy bien. Y efectivamente en ese caso, en materia energética, eso fue lo que ocurrió, derivado de un contrato entre una institución pública, autónoma, por cierto, en este caso, y un inversionista, se generó un conflicto a nivel de CCI. El inversionista obtuvo un resultado satisfactorio en ese arbitraje CCI, prevaleció en sus pretensiones, y como resultado de eso intentó ejecutar o más bien exigir el cumplimiento del laudo. Por su parte, esta institución intentó la impugnación del laudo por las vías previstas. Este era un caso CCI, digo, cuya sede era París. La institución del Estado intentó anular ese laudo en París, siendo esta la sede. Los tribunales en Francia no anularon el laudo y con eso de nuevo el inversionista exigió el cumplimiento de la decisión que había tomado el tribunal arbitral CCI. Y ante ciertos movimientos ocurridos en todo el Estado salvadoreño en ese momento, en donde se aprobaron nuevas normativas relacionadas con las concesiones justamente otorgadas por el Estado, en donde existieron decisiones del órgano judicial en materia de concesiones también otorgadas por el Estado, pues entonces el inversionista decidió iniciar un proceso ante CIADI, en este caso bajo la cobija que en ese momento existía en la ley de inversiones en El Salvador, y eso le propició, le permitió acudir efectivamente a CIADI. Fue un caso que no concluyó porque efectivamente las partes llegaron a un acuerdo, pero me parece que marca un antecedente importante en donde se ve de manera clara, por eso decía que dependerá de cada caso, pero en ese en particular se veía de manera clara que a partir de una disputa contractual en donde el mecanismo de solución de controversias era un arbitraje comercial, este terminó en una disputa de inversión que satisfactoriamente para ambas partes pudo negociarse en la sede de CIADI justamente. Y Humberto,
un poquito de publicidad, está siendo muy humilde. Humberto representaba a el Estado de El Salvador en ese caso CIADI. Correcto. Y lo sí. pude ver yo en directo y la verdad es un súper abogado. Muchas gracias. Digamos que no es Humberto, que es Felipe al quien le toca defender al Estado y le toca la patata caliente de defender al Estado en un arbitraje internacional derivado de este tipo de medidas. Felipe, ¿qué tipo de recursos o defensas tiene el Estado bajo derecho internacional para defenderse ante arbitrajes iniciados como consecuencia del resultado de regulaciones adoptadas por la pandemia? Quisiera primero agradecer a Lipa por la gentil invitación y me disculpo por mi conexión de internet, que espero no tener más problemas. Para responder la interesante pregunta que me has formulado, voy a hablar de las defensas que tiene el Estado en general y en caso, por ejemplo, de que una medida sea tomada como consecuencia del COVID-19, digamos que sea cuestionada por un inversionista. Los estados para defenderse en principio cuentan con dos medios principales, si se quiere. Por una parte están las defensas del derecho internacional consuetudinario, que son las que voy a explicar en mayor detalle, y adicionalmente tienen las defensas que se establecen en los tratados. Estas se tienen que señalar de manera expresa en el tratado. Históricamente, en los primeros tratados no se establecían muchas defensas, pero en algunos pocos, digamos, se establecía, por ejemplo, las medidas para mantener el orden público. En la actualidad eso ha cambiado y, por ejemplo, en tratados como el de Canadá con la Unión Europea se incluyen distintas excepciones, como es, por ejemplo, la exclusión de medidas regulatorias no discriminatorias que propenden por el bienestar público, como podría ser la salud pública. De las obligaciones de no llevar a cabo expropiaciones indirectas. Entonces, no obstante los comentarios que he hecho en relación con las defensas de los tratados, quisiera abordar y exponer un poco más las defensas del derecho internacional consuetudinario. En principio son 6, pero para el tema que nos ocupa hoy, que es decir, los contratos de concesión, temas de arbitraje e inversión y las cláusulas pospandemia, creo que son relevantes o principalmente 2. Una es la fuerza mayor y la otra es el estado de necesidad. Respecto a la fuerza mayor, pues creo que deben estar de acuerdo conmigo en que ya ha sido tratada en múltiples webinars. Entonces digamos que ya la deberíamos dar un poco por agotada, o eso haré yo. Entonces la trataré de manera muy, muy general. Además, esta es una defensa que no ha sido muy exitosa para los estados cuando la han alegado. Pero sí quisiera decir, por lo menos, cuáles son los requisitos que se exigen para que esta prospere. Entonces, en primer lugar, debe haber un evento imprevisible o una fuerza irresistible que esté fuera del control del estado. Adicionalmente, que haga materialmente imposible el cumplimiento de la obligación, el Estado no puede haber contribuido en generar la situación y adicionalmente no puede haber asumido el riesgo de su ocurrencia. Como ya lo mencioné, pues los Estados no han sido muy exitosos alegando esta defensa, particularmente porque es difícil demostrar ese tercer requisito que mencioné. Es difícil demostrar cómo ese evento imprevisible o esa fuerza irresistible hace materialmente imposible el cumplimiento de la obligación. Ese es un estándar muy alto, muy difícil de cumplir y por esa razón no han sido muy exitosos los estados alegando. Pero quisiera enfocarme un poco más en la otra defensa, que es la del estado de necesidad. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que se exigen para esa defensa? Entonces, un peligro grave o inminente, que amenaza un interés esencial. El acto del Estado no debe afectar otro interés esencial de otro Estado o de la comunidad internacional en general. El acto del Estado debe ser el único medio para evitar el peligro, y oígase bien, el único,
Ese es un tema que ya ahora abordaré y es importante. Y adicionalmente, el Estado no puede haber contribuido en que se produzca ese estado de necesidad. Entonces, el análisis que haré a continuación obviamente es general, sin duda es debatible y depende de las circunstancias del caso concreto, pero en principio podría decir uno que todo este tema de la pandemia y del COVID-19 genera un peligro grave o inminente, digamos, al poner en peligro la salud pública. También parecería amenazar un interés esencial del Estado o de la comunidad internacional. Como se señaló en el caso de National Grid contra Argentina, el bienestar de la población de un Estado y la prestación continua de servicios públicos son entendidos como intereses esenciales en arbitraje de inversión. Volviendo entonces al otro requisito que mencioné, es que no se debe perjudicar un interés esencial de otro Estado o de la comunidad internacional. No parecería, digamos, que las medidas que se están tomando actualmente afecten a otros estados o a la comunidad internacional, pero no sobra precisar que en arbitrajes de inversión se ha reconocido que el interés, digamos, de un estado en proteger el bienestar de su población tiene una mayor importancia, una mayor preponderancia sobre el interés del estado en proteger a sus inversionistas o a las inversiones que estos hacen. Esto, digamos, ha sido reconocido en arbitrajes de inversión. Y el otro requisito que señalé, digamos que es complejo, es que debe ser la única medida. Entonces, no es que sea la mejor opción, no, es que es la única opción para evitar el peligro. Esta es sin duda una defensa muy complicada, porque si hay otras opciones, así sean más costosas o más onerosas, pues ya con eso no prosperaría la excepción. Entonces, es un umbral muy alto y difícil de cumplir. Adicionalmente, está el otro requisito, y es que el Estado no puede haber contribuido en que se produzca el estado de necesidad. Entonces, es un umbral muy alto y es difícil poder demostrar estas excepciones, en cualquier caso, y obviamente también en el caso de la pandemia del COVID-19. Y Felipe, estabas diciendo, por ejemplo, algo recientemente que tenía que ser la única medida. Y yo te quería hacer dos preguntas al respecto. ¿No es un estándar de prueba muy alto para un Estado probar que es la única medida? Y luego, para aterrizarle a la gente esto en hechos reales. Por ejemplo, si ese es el estándar, en el caso de los peajes del Perú, el Perú ha adoptado esta medida diciendo no se puede cobrar peajes. Pero, por ejemplo, Colombia, que es el país de donde usted viene, ha adoptado otro tipo de regulación, que es, bueno, no ha prohibido el cobro de peajes. En caso de que, por ejemplo, en su opinión, en el caso de que se levantara esta excepción, no llegaría al threshold porque se podría probar que, por ejemplo, el Estado vecino ha adoptado una medida distinta, ¿correcto? Bueno, digamos, la comparación del otro Estado sería discutible si es un criterio de interpretación, ¿no? Creo que ahí el tema es ver las opciones con las que contaba, qué medidas se tomaron, con qué información se contaba y si había unas medidas, digamos, que cumplieran propósitos similares. Pero diría yo que si otro Estado tomó, pues son circunstancias diferentes y creo que no sería, pues en principio habría que analizarlo, pero así sin pensarlo mucho, creo que no se haría extensivo. Creo que es un tema de un análisis puntual de la circunstancia concreta del Estado y dependiendo de eso, pues podríamos analizar si es el único o había otra forma para hacerlo. Humberto, Álvaro, ¿querrían complementar algo sobre el punto o seguimos adelante? Sí, perdón Álvaro, adelante. Dale, adelante. Sí, bueno, yo dos cosas muy, muy, muy concretas. Lo primero, que efectivamente coincido con que el tema de la fuerza mayor es quizás una de las defensas más complicadas para el Estado, porque efectivamente el Estado, dentro de su carga, tendría que comprobar que le ha resultado imposible
cumplir con las obligaciones derivadas del contrato o del tratado en su caso. Y eso siempre, como bien decía Felipe, implica un estándar altísimo, y eso en la práctica ha llevado a que en la mayoría de los casos en que esta excepción ha sido invocada, pues el Estado o los Estados no hayan podido prevalecer invocando esa defensa. Y lo segundo que quisiera decir es que tal vez yo agregaría a lo que mencionaba Felipe, una tercera defensa que también podría eventualmente ser invocada y que contiene ciertas variantes en relación al estado de necesidad, que es el caso del peligro extremo, que eventualmente también podría ser invocado por los estados, en donde para que ese peligro extremo pueda invocarse, tradicionalmente se han reconocido también algunos requisitos, entre ellos que exista una amenaza a la vida, digamos, está muy íntimamente relacionado con la emergencia que estamos viviendo, que existe una relación especial entre el Estado y esas personas cuyas vidas se encuentran también amenazadas, que no haya otra forma razonable de actuar ante la amenaza, y creo que esta es la parte quizás más complicada, ¿verdad? Porque ¿qué es razonable y cuándo? Además, porque el análisis temporal que se efectúe en relación a la razonabilidad de la decisión adoptada por el Estado, también es un tema complicado que da para hablar mucho. Por supuesto que los Estados han tenido poco margen de maniobra para tomar decisiones, es decir, han tenido que reaccionar rápidamente. Cuando estas disputas surjan, porque surgirán disputas, sin duda alguna, el escenario será un escenario, esperamos todo, distinto, en donde el análisis muy probablemente también será distinto, ¿verdad? Estaremos viendo en retrospectiva qué es lo que sucedió hace 2 años o hace 3 años, y si hace 2 años o hace 3 años las decisiones fueron las más razonables, pero no nos estamos colocando en el momento en que las decisiones fueron tomadas. Eso creo que dará problemas y dará para muchos precedentes y mucha doctrina rica en relación a ese tema. El cuarto es que el Estado no haya contribuido a esa amenaza, y finalmente la proporcionalidad de las medidas que hayan sido adoptadas también, que siempre es otro tema complicado. Yo eso es lo que quería añadir a lo que mencionó Felipe. Álvaro, ¿quieres complementar algo? Brevemente, porque adelante, por favor. Ha dicho bastante de lo que yo quería comentar. De lo que comentaba Felipe, me pareció muy interesante y me trajo a colación el famoso tema del regulatory chill, ¿verdad? La poca o cero vocación de los estados de querer regular para evitar eventualmente, ¿verdad?, demandas como las que estamos hablando, sea en foro CIADI o en cualquier otro foro. Y eso me ha llevado a pensar qué tan interesante podría ser hacer una distinción también en qué es la fuerza mayor o qué puede ser la fuerza mayor realmente, la pandemia o las regulaciones que emite cada estado para efectos de contrarrestar la pandemia. Y ahí me hizo cabalmente Felipe y uno de los comentarios de Humberto reflexionar que dependerá también del Estado y qué capacidad tenga este Estado para emitir resoluciones o disposiciones que son extraordinarias, incluso constitucionalmente, ¿no? Todos nuestros estados están viviendo, creo, bajo regímenes de excepción constitucional. Y uno podría pensar qué tan competentes o incompetentes sean nuestras autoridades para emitir regulaciones que tarde o temprano llenen o no esos altos estándares que Felipe y Humberto estaban diciendo. Entonces, creo que el Estado, por un lado, se le abren las compuertas, por decirlo así, para bajarle el temor al regulatory chill, probablemente, ¿verdad?, a inhibirse a regular, pero tiene que demostrar lo que ya mis colegas decían, un alto estándar de responsabilidad y un criterio, porque de lo contrario, resoluciones o medidas excesivas obviamente nos van a generar más problemas de los que ya quisiéramos estar previendo que tenemos, económicamente hablando, ¿verdad? Y de hecho esto que estamos hablando no es nada nuevo, ya ha pasado en el pasado. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Argentina, que en 2001-2002 pues, adoptó ciertas medidas
Y pues nació el clásico del estado de necesidad, que Felipe, ahora te pediré un poco que desarrolles qué aprendimos de esos casos. Pero te pido que le añadas un punto que estaba ya adelantando Humberto y me parece muy interesante, que es estado de necesidad sí o no, pero ¿hasta cuándo? Es decir, ¿es razonable adoptar la medida un mes, dos meses, un año? ¿Hasta cuándo los tribunales van a poder considerar que es estado de necesidad o ya es free riding a un evento trágico que pues trae un beneficio a largo plazo al Estado por no tener que adoptar ciertas medidas adicionales, sino sentarse en las ya adoptadas? Bueno, entonces, para responder tu pregunta, creo que primero habría que hacer una breve mención a qué fue lo que pasó en el 2001. En el 2001, como muy seguramente todos saben, ocurrió una crisis en Argentina, era una crisis económica, política, social, y creo que eso nos puede servir de guía para las medidas que toman el Estado en la actualidad. Entonces, en ese año Argentina se vio obligada a eliminar la tasa fija, que era de 3 pesos por dólar, lo cual hizo que, o provocó que la economía cayera estrepitosamente. Entonces, el Estado tomó varias medidas con el propósito de tratar de estabilizar la economía y de cierta manera tratar de acabar con las protestas que en ese momento se estaban llevando a cabo. Entonces, como consecuencia de esas medidas, se iniciaron más de 40 arbitrajes de inversión basados en diversos tratados. Si bien es cierto que Argentina ganó algunos casos y concilió otros, también perdió muchos, ¿no? Y pues fue condenada a pagar importantes sumas de dinero. Y probablemente la principal razón por la que no, digamos, fue condenada a Argentina es porque no logró demostrar de manera apropiada la defensa del Estado de necesidad. Pero digamos, ¿qué podemos aprender de esas defensas y en particular de los dos requisitos que ya mencioné y que creo que son los más complicados de explicar? Entonces, como ya mencioné, uno de los requisitos era que, o es que, la medida que tomó el Estado es la única disponible. Entonces, ¿qué se tiene que analizar ahí? Entonces, ¿cuáles eran las medidas que adoptó el Estado? Muy importante, esto creo que es muy importante, y es de acuerdo con la información disponible en ese momento. Yo creo que esto podemos estar hablando de arbitraje de inversión, podemos estar hablando de un arbitraje comercial o de cualquier tema, pero es muy importante que los árbitros, los jueces o quien sea, se pongan en el momento de la toma de decisión. ¿Cuál era la información que teníamos disponible? Que evitar lo que los anglosajones llaman el sesgo retrospectivo, el hindsight bias, eso creo que es un tema que es muy importante y que se tiene que tener en cuenta. Entonces, se tiene que mirar cuáles fueron las medidas, cuál era la información disponible en ese momento, no verlo en retrospectiva. Todos cuando vemos las cosas para atrás somos inteligentísimos, pero no hay que ver qué era lo que se podía hacer en ese justo momento. Ver si había algunas otras alternativas disponibles que pudieran cumplir ese mismo propósito, incluso si son más costosas o más ineficientes. Entonces, otra vez vuelvo a lo que estaba mencionando hace un rato. No se trata de la mejor opción, sino si es la única opción. Entonces, si encontramos que había otras medidas, ya con eso cae la defensa del Estado de necesidad. Aunque, digamos, es debatible que debería ser probablemente la mejor opción y no la única, pero ese es el estándar actual. Bueno, el otro tema que me parece a mí complicado y es que el Estado no pudo haber contribuido a producir el estado de necesidad. Entonces, ese es un criterio muy amplio, ¿no? Entonces, algunos tribunales, como es en el caso de Impregilo contra Argentina, entendieron ese requisito como un tema netamente causal. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? A que si hay unas políticas que en principio son bien intencionadas, pero fueron mal concebidas, ya con eso se rechaza la posibilidad de alegar el estado de necesidad.
pero en otros tribunales no lo tomaron como un tema de causalidad, sino más bien como, si se quiere, como un tema de culpa, como un reproche a la conducta. Tal sería el caso de Urbacer contra Argentina. En ese caso se exigió, digamos, o se exigía o se hablaba de que debe haber un reproche a la conducta para el Estado. Entonces, pero creo que hay un punto aquí muy complicado de sobrepasar. Y es, independientemente de si se toma como un tema de causalidad o si se toma como un tema, un reproche a la conducta, creo que los inversionistas aquí podrían fácilmente alegar que el Estado no proporcionó previamente los fondos o los recursos necesarios para el sistema de salud, y ya que con eso se estaría, digamos, contribuyendo al Estado de necesidad y por consiguiente no se podría alegar esta excepción. Entonces, ¿qué diría yo? Pues en principio, como es tan difícil demostrar y es un estándar tan alto, la fuerza mayor, el estado de necesidad, el peligro inminente, todas estas defensas, pues creo que a los estados lo que les queda es tomar medidas que tengan en cuenta la población en general, que busquen preservar la vida humana, la salud, y pues tratar de no desconocer los compromisos internacionales. Entonces, por ejemplo, no tomando medidas discriminatorias dirigidas a nacionalidades específicas o dándoles un trato preferencial a los inversionistas nacionales sobre los extranjeros. En últimas, tomar medidas que no sean ni discriminatorias ni arbitrarias. Y ahora, respecto de la última pregunta que me hiciste, pues creo que ese estado de necesidad, digamos, partamos de la base de que sí se logra aprobar, pues aquí creo que el tema es que esto no puede ser una patente de corso para tomar medidas por muchos años, y como lo mencionó Julio César Rivera en el panel anterior, que eso no le dé entonces como un permiso al Estado que le quedó encantando la situación para tomar las medidas que quiera. Entonces, obviamente todo hay que verlo desde el caso concreto, hay que ver también en qué termina esta situación, porque hasta ahora estamos en la mitad de ella, pero en principio creo que no puede ser un tema que se alargue indefinidamente. No sé si con eso respondí tu pregunta. Claro que sí. Y ahí, con este contexto, eso me lleva a pensar si necesitamos revisar o modificar los contratos de concesión existentes, o si la regulación actual, tanto legal como contractual, que típicamente vemos en los mismos, ya es suficiente para poder regular este tipo de situaciones. Y aquí, Humberto, me encantaría saber tu opinión al respecto. Gracias, José Ignacio. Solo me tomo un minuto previo a contestar tu pregunta. Solo también para agregar algo que me pareció interesante de lo que decía Felipe. Y es que, además de ese sesgo retrospectivo que efectivamente puede ocurrir, va a ocurrir, puede haber otro sesgo ahí importante también, pensando un poco en los tribunales arbitrales y en los árbitros que van a comenzar a conocer estas disputas. Y es un sesgo, no sé cómo llamarlo, un sesgo de afectación, quizás, podríamos llamarlo así, en el sentido de que puede haber también ahí una diferente aproximación al caso en función de la realidad que le ha correspondido vivir al árbitro. Porque, claro, hay países que están sufriendo más que otros esta enfermedad o las consecuencias de esta enfermedad, y eso te causa un sesgo. Somos seres humanos y reaccionamos ante estos fenómenos, y eso puede ocasionar también un sesgo porque el árbitro que ha estado en un país que ha resultado muchísimo más afectado por la pandemia tendrá una visión distinta de que aquel árbitro en donde la pandemia obviamente que ha afectado a todas partes, pero la afectación ha sido menor. Creo que eso es importante. Y el otro asunto también importante va a ser el momento en que esas afectaciones se ocasionaron, porque en el caso de Latinoamérica, nosotros vimos venir la enfermedad. En el caso de los países europeos, tuvieron muy poco tiempo de reacción. En Latinoamérica sabíamos que venía. Ahí viene. Las autoridades sabían que ahí venía. Y entonces habrá que analizar, porque ahí hubo un plazo adicional
para tomar las decisiones correspondientes también que no se tuvieron en otros países, ¿verdad? Eso, entonces, el tiempo que existió para la toma de decisiones creo que va a ser otro elemento también a considerar cuando se establezcan estas defensas que bien explicaba Felipe. Pero bueno, pasando a la otra pregunta que me hacías, yo verdaderamente pienso que no es necesario, que genuinamente considero que el contexto normativo actual es suficiente como para afrontar los desafíos que se vienen, las reclamaciones que se vienen, y que no, esto no requiere de una adecuación normativa, que no requiere de una adecuación tampoco en los contratos. Es más, a mí particularmente me da cierto temor que empecemos a reaccionar de manera anticipada, que empecemos a ver reacciones casi inmediatas a la emergencia, cuyas consecuencias todavía no alcanzamos a dimensionar. A estas alturas no alcanzamos a dimensionar las consecuencias y los efectos que ha generado esta emergencia. Los estaremos viendo en 10 años y entonces podremos evaluar de manera más adecuada qué es lo que pasó, qué es lo que no se hizo bien, qué es lo que sí se hizo bien. Entonces, me parece que una reacción de adecuar las normativas, de adecuar las legislaciones, de adecuar el wording de los contratos, una vez que las puertas se abran, una vez que salgamos de esta emergencia, sería un momento muy apresurado y que no tendríamos un análisis adecuado de lo que ha ocurrido como para entonces pretender esta normalización o esta regulación. Además, creo que las herramientas con las que ahora se cuentan ya a nivel de legislaciones internas, a nivel de derecho internacional, a nivel de derecho consuetudinario, son herramientas suficientes como para afrontar estos desafíos, que habrá que ir puliendo, por supuesto, algunas cuestiones sin ninguna duda, pero creo que las herramientas están ahí y que no es el momento para estar pensando en este tipo de adecuaciones. Hablemos un poquito de esas herramientas y ahora... Felipe, por favor. No, ahí creo que es un comentario corto. Creo que ahí tendríamos que ver también la aplicación de la ley en el tiempo. Y es, finalmente, pues a uno le aplica la ley vigente al momento de la celebración del contrato. Si hacemos cambios, pues será hacia futuro. Pero ya, digamos, los contratos que están suscritos, pues ya tendrán que ser con la ley que estaba vigente desde ese momento, ¿no? Entonces creo que si son los cambios, será hacia adelante. No sé ustedes qué opinan. Creo que, yo simplemente hacer un comentario. Depende mucho de los contratos, típicamente es así, pero hay contratos que incluso van un paso más allá, que tienen las cláusulas de estabilización, que es un tema sobre el cual quería preguntarle a Humberto y a Álvaro el impacto de esas cláusulas. Pero quizá quedarnos un poco más atrás, y yo quería Humberto, invitarte a un poco que pensaras o compartieras tus ideas sobre si remedios contractuales típicos, como pueden ser el de fuerza mayor, como pueden ser la onerosidad excesiva, o excesivamente atípicos, que son remedios que yo no había visto nunca más que en la universidad, como puede ser el rebus sic stantibus, podrían ser aplicables a este tipo de disputas en el marco de los contratos de concesión. Sí, yo particularmente pienso que sí, y a eso me refería cuando te decía que los sistemas normativos, que el derecho local, que el derecho internacional, que el derecho consuetudinario me parece en este momento suficiente como para dar respuestas a esos desafíos. Y concretamente hablando de los contratos de concesión, efectivamente estas son las herramientas adecuadas. Tal vez es muy difícil entrar a hacer esa distinción entre el caso, entre la invocación de la fuerza mayor, caso fortuito, o la onerosidad sobreviniente o teoría de imprevisión, porque hay demasiadas particularidades en cada uno de los países, ¿verdad? Y también en estos 3 meses, 4 meses que hemos estado en esta emergencia, hemos tenido no sé cuántos incontables también webinars en donde hemos conversado justamente sobre esos dos temas. Y a veces las diferencias son sutiles entre uno y otro, pero creo que si uno quisiera resumirlo,
tratar de sintetizar, incluso con las diferencias que pueden haber, por supuesto, en cada sistema normativo, podríamos llegar a concluir, cuando estamos hablando de un caso fortuito, fuerza mayor, estamos hablando de una situación que imposibilita de manera absoluta el cumplimiento de la obligación. Mientras que cuando estamos hablando de la onerosidad sobreviniente o de la teoría de la imprevisión, pues estamos hablando de un evento que hace muy difícil cumplir en los términos originalmente convenidos la obligación adquirida. Tal vez esa manera podría sintetizar más o menos con particularidades en cada uno de los países lo que sucede con estas dos teorías. Pero creo que esas dos herramientas son suficientes justamente para dar una respuesta a lo que está sucediendo. Es decir, el Estado, en este caso, ante la ocurrencia de la pandemia, que no es en sí misma la emergencia, o que no es en sí misma el detonante, más bien, de la invocación de estas cláusulas, sino las decisiones de autoridad adoptadas en función del trato a la emergencia, y ahí vienen los temas regulatorios, el tema de restricciones ambulatorias, el tema de cierre de establecimientos, el tema de prohibición de exportaciones o de importaciones, las decisiones que intentan privilegiar a los productores o empresarios locales, y que esto puede afectar obviamente a los inversionistas extranjeros. En fin, ese tipo de decisiones, que son las que están intentando controlar los efectos de la pandemia, son los que generan en algún momento también la reclamación, y lo que va a propiciar que en su momento se invoque en cualquiera de estas teorías. Y es ahí, por eso te decía, que me parece a mí, hablando de un contrato de concesión propiamente, y tal vez para que los que nos siguen acompañando y honrando con su presencia puedan tener un poquito más claro qué es lo que estamos hablando, pensemos, por ejemplo, en un contrato de concesión que ha sido otorgado a un empresario que está manejando un hotel, que se le ha entregado un hotel por parte del Estado para que lo administre, y obviamente se lucre de la administración de ese establecimiento hotelero. Bueno, pues hoy día los hoteles están vacíos, nadie está utilizando los hoteles en el país, no hay nadie que esté pretendiendo acudir a un hotel, por ejemplo. Entonces, un inversionista que ha recibido esa concesión, por la cual está pagando una cantidad de dinero mensual o anual o lo que sea, y que ve que por más de 4 meses la ocupación en ese hotel que se le ha concesionado es cero, pues entonces sus ingresos son cero, y muy probablemente los costos, además del costo de la concesión misma, se mantienen, si no igual, en una proporción muy parecida. Porque el hotel hay que mantenerlo, y porque hay además decisiones de autoridad que le obligan a mantener a sus empleados con los mismos salarios, etc. Entonces hay ahí un costo que se sigue generando y un ingreso que ya no se genera para ese concesionario del Estado. Entonces la pregunta es, ¿y qué hace ese concesionario del Estado que tiene que seguir pagándole una retribución, que tiene que seguir pagándole una remuneración al Estado en virtud de esa concesión, cuando ahora su ingreso es cero? Y es ahí entonces donde surge la posibilidad de acudir a invocar una onerosidad sobreviniente, donde quizás no es que sea imposible seguir cumpliendo con la obligación, pero sí que se hace muy difícil mantenerlo en los términos originalmente convenidos, y es ahí donde hay que entrar a revisar si se trata de una concesión en donde podemos suspenderla, por ejemplo, el pago de lo que se está haciendo, o si se puede negociar una reducción en los pagos de la concesión, o si lo vemos en función del plazo que podemos extender de la concesión. En fin, muchas consideraciones, muchas circunstancias que son las que había que ver de nuevo en cada caso concreto. Pero de eso estamos hablando. Ese quizás es un ejemplo que ilustra bastante bien cuál es el problema que surge y dónde es que cabe la posibilidad de invocar un caso fortuito o una fuerza mayor, la cláusula rebus sic stantibus, que bueno, que pertenece ahora ya al derecho consuetudinario y que a veces se considera que está implícita en los contratos mismos. Eso es quizás lo que, por lo menos, lo lanzo ahí a la discusión. Y yo te tomo el guante. Y voy a invitar a Álvaro a que comente dos cuestiones que has tocado. La primera
es si considera que es necesario que los remedios existentes ya son suficientes o habría que importar nuevas regulaciones a los contratos de concesión. Y la segunda es un poco más el interés del Estado, porque muchas veces nos planteamos esto desde el interés de los concesionarios. Y, por ejemplo, en el tema de tu hotel, puede que ese hotel sea el único hotel en la zona y sea un activo estratégico para la zona que ese hotel siga en marcha. Entonces, yo lo que le pregunto a Álvaro es, ¿qué tipo de medidas puede tomar el Estado en caso de que el interés público sea el de ayudar a la concesión en situaciones como la que estaba comentando Humberto? Y si conoce algo de su experiencia, algún caso en Guatemala, que aplique al caso concreto. Muchas gracias. Interesantísimo. Estos comentarios previos de Humberto me hicieron reflexionar que la pandemia o las medidas que se tomen por los gobiernos frente a la pandemia, yo sigo insistiendo que a veces hay una diferencia importante, ¿verdad? ¿Y qué es lo que verdaderamente constituye ese evento imprevisible o inevitable, lo que es la pandemia o las medidas de gobierno? Pero decía, me parece interesante pensar que esta pandemia es de tal nivel que está afectando a todas las partes de los contratos, ¿no? Generalmente yo creo, no sé si mis estimados colegas panelistas concuerdan, que la teoría de la imprevisión o el rebus sic stantibus está pensado para una de las partes o que la invoca una de las partes de esa relación sinalagmática o esa relación donde efectivamente la aleatoriedad no es un elemento esencial y como consecuencia se puede invocar generalmente por una parte. Pero acá creo que es importante que se dimensione que la fuerza mayor o el caso fortuito es algo que pudieran argumentar inclusive ambas partes en una relación. Es decir, es una cosa curiosa y eso me lleva a mí entonces a decir de entrada que el jus imperium, utilizarlo para afectar la santidad de los contratos, ¿verdad? El sanctity of contracts, y usar el jus imperium para modificar contratos, obviamente creo que ese es el camino equivocado, o disposiciones unilaterales muy prematuras como las que mencionaban, por ejemplo, ese tema de los peajes en Perú, que siento que se ha vuelto muy, muy notorio el caso, ¿no? Pero yo creo que lo que nos está llevando a esta época más es a que, dado que el efecto de la pandemia es mundial, realmente lo es, y está afectando muchas relaciones económicas, tanto de estados como de los particulares, lo que conviene es abrir la puerta a la negociación, o en todo caso a la mediación. Y quizás aquí, yo que no estoy muy vocacionado hacia la mediación o a la conciliación, creo que son tiempos de vientos muy fuertes a favor de la mediación o de la búsqueda de arreglos entre las partes, porque, insisto, la pandemia no es, o los eventos que consideramos inevitables o imprevisibles, no están afectando a una sola parte. Y eso me lleva entonces a lo siguiente, y con esto concluyo. Los contratos de concesión, que es el tema que nos han puesto en nuestras manos para este último panel de este evento. A contrario, sensu de otros tipos de contratos que celebra un Estado, como suministros o cualquier otro, siempre que se habla de una concesión o regularmente se habla de que se está dando un servicio público en concesión a un particular para que lo desarrolle. Entonces yo veo que hay un interés social, hay un interés público, porque los Estados tomen medidas, si son responsables con el ejercicio de sus de sus facultades de regular, digamos, con disposiciones presidenciales, estados de excepción, si lo hacen bien, porque, por ejemplo, yo sé que en El Salvador podríamos tener una buena discusión, o aquí en Guatemala, ¿verdad, Humberto?, de qué tan atinadas han sido las medidas presidenciales. Muchas dudas, pero si se hace bien eso y luego se busca una forma de aperturar la modificación de contratos,
cuando eventualmente sí se puede mostrar que hay una circunstancias extraordinarias que afectan realmente las condiciones bajo las cuales se contrató originalmente, está en el mejor interés de todos, incluyendo el público, al final, de que se hagan modificaciones. O sea, yo estoy de acuerdo con Humberto que no hay que ejercer el poder legislativo para imponer condiciones nuevas, porque eso va obviamente a llevar a problemas. Pero sí creo que, por lo menos lo dije hace un rato, el león juzga por su condición, al menos en mi legislación, hay muy poco leeway o apertura para que se pueda considerar, digamos que al final ya la legislación contempla este tipo de soluciones. Creo que para el caso nuestro, por lo menos en mi jurisdicción, es muy importante vocacionar las posibilidades de modificación de contratos y después, si da tiempo, me extiendo un poco más en esto. Gracias. Te regalo 2 minutos si te quieres extender en estos, pero no te voy a regalar más de 2 minutos, Álvaro. Perfecto, eres muy breve, gracias, José Ignacio. Y bueno y breve, 2 veces bueno. Excelente. Es que estaba buscando sobre la teoría de la imprevisión en los contratos administrativos y los contratos de concesión, y es muy interesante notar cómo, por ejemplo, en Europa, Francia, Inglaterra, después de la Primera Guerra Mundial, se abrió plenamente la posibilidad, si yo estoy informado adecuadamente, a que se aplicara la teoría de la imprevisión a los contratos administrativos y se permitiera incluso estos ajustes. Quiere decir que había una vocación en principio de que en el derecho administrativo, los contratos administrativos, no cabe la teoría de la imprevisión, como que fuera inviable, ¿verdad? Y luego vemos que por efectos de circunstancias extraordinarias como una guerra, que algunos han comparado la pandemia con la guerra por algunos efectos que tiene, abre estas nuevas posibilidades que antes no las teníamos presentes, ¿verdad? Eso es lo que quería agregar. ¿Puedo decir una cosa? ¿Sí? Adelante, Felipe. Álvaro lo abordó de una manera muy interesante a partir del derecho administrativo, pero creo que también es importante verlo desde la perspectiva de la responsabilidad civil contractual. Entonces uno dice, la fuerza mayor lo que en realidad es un eximente de responsabilidad. Entonces, ¿y cuál es el efecto principal? Que, digamos, exculpa el incumplimiento del deudor y adicionalmente hace que las dos partes asuman los riesgos y las consecuencias de la fuerza mayor. Pues, si analizamos la teoría en previsión, no desde un punto de vista de derecho administrativo, sino civil, el efecto es hacia futuro, ¿no? Entonces es un evento imprevisible que lo hace muy oneroso, pero siempre la aplicación es hacia futuro, a diferencia de la fuerza mayor que sí exime de responsabilidad. Entonces, simplemente para hacer esa aclaración. Gracias. Humberto, ¿quieres complementar algo? No, simplemente, efectivamente, como dice Felipe, y esto es justamente quizás una de las diferencias más importantes entre una y otra defensa que pueda surgir, invocar un evento imprevisto e imprevisible y que como consecuencia de ello se haya generado una onerosidad sobreviniente, implicará que hacia futuro, en un contrato de concesión, el inversionista, por ejemplo, intente restablecer el equilibrio económico, que creo que también ese es un concepto bien importante, en el sentido de que lo que se supone intenta mitigar la teoría de la imprevisión es ese desequilibrio financiero que ha generado el evento imprevisto e imprevisible. Entonces, quien la invoca busca eso, restablecer ese equilibrio. Ahora, ¿cómo restablecer ese equilibrio? Lo que a veces puede ser también muy complicado, porque puede ser efectivamente que se trate de suspender el contrato, puede ser que se trate de disminuir los costos que está teniendo el inversionista, la remuneración que está teniendo que afrontar al Estado, o puede ser que se extienda el plazo de la concesión. Yo había puesto el ejemplo de un hotel, pero pensemos, por ejemplo, también en un aeropuerto. ¿Qué pasa con un concesionario de un aeropuerto que en este momento sus ingresos son prácticamente inexistentes también? En Centroamérica, al menos, los aeropuertos no están funcionando.
y si están funcionando es de manera muy limitada para transporte de carga, que no genera obviamente los ingresos necesarios. Y si ese aeropuerto está en una concesión, pues el inversionista que ha resultado adjudicatario de esa concesión está en una situación que tendrá que revisar si ese evento imprevisto e imprevisible puede llevarle a restablecer sus condiciones contractuales de ahora hacia adelante. Y ahí es donde surgen también otras preguntas. ¿De ahora hacia adelante hasta cuándo? Y lo otro es si eso también implicará revisar o no revisar el pliego de licitación o los términos de referencia que en algún momento también se tuvieron que haber realizado, porque estas concesiones, por supuesto que suelen venir de procesos de licitación internacional, en donde hay unos términos de referencia, en donde hay unas especificaciones específicas, especificaciones concretas, y entonces también lleva a preguntarse si la teoría de la imprevisión da paso o permite a llegar hasta ese punto, ¿verdad? Yo con eso me quedo. Gracias. Bueno, gracias a los tres. Yo particularmente quiero agradecerles, porque el público no lo sabe, pero este panel estaba compuesto por 6 personas, 5 de los cuales eran panelistas, y en las últimas horas, por motivos personales de salud, 2 se han tenido que caer, y como rezaba el antiguo CD de Génesis, and then there were 3. Y la verdad que haberse tenido que echar todo el panel a la espalda, siendo solo 3, con la complejidad de los temas, es muy de agradecer y refleja la calidad de los panelistas que hemos tenido hoy. Por motivos de tiempo, salvo que el IPA me diga lo contrario, no podemos lamentablemente abrir turno a preguntas. Por supuesto, tanto Humberto como Álvaro como Felipe estarán encantados de, si les envían preguntas por correo electrónico, de responderlas. Si tienen pues casos concretos pues que tengan que ver con estas materias, ya han visto que aquí tienen 3 expertos al respecto que pueden asistirles al respecto. Solo recordarles, Humberto y Álvaro tienen firmas regionales en Centroamérica, Humberto en El Salvador, Álvaro particularmente en Guatemala y Felipe en Colombia. Y con esto, José, creo que ya me ha sacado la tarjeta amarilla porque lo veo allá abajo. Le cedo la palabra a José para que haga unas palabras de cierre y les agradezco mucho su paciencia. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, José Ignacio. A nombre del Instituto Peruano de Arbitraje, agradezco a los expositores que nos han acompañado en este último panel del Seminario Internacional de Arbitraje de Inversión. El Instituto Peruano de Arbitraje está muy contento por el éxito que ha tenido este Seminario Internacional de Arbitraje. Ha sido una jornada de 3 días bastante interesantes, donde los expertos nos han compartido sus experiencias sobre el arbitraje de inversión. En esta oportunidad hemos contado con 38 expositores de 16 nacionalidades distintas, quienes nos han ayudado a hacer realidad este seminario. Retomando un poco lo que decía José Ignacio, efectivamente este tradicional seminario internacional de arbitraje de inversión se realizaba de manera presencial. Hace 2 años estuvimos en Bolivia, el año pasado estuvimos en Chile, este año teníamos programado estar en México, sin embargo, por las consecuencias generadas por el COVID-19 no hemos podido realizar este seminario de manera presencial. Sin embargo, debido al trabajo y a la responsabilidad que tiene el Instituto Peruano de Arbitraje en la promoción y la difusión del arbitraje como mecanismo eficiente y eficaz para la resolución de la controversia, es que decidimos organizar este tradicional encuentro de manera virtual. Estamos muy contentos de que esta jornada de 3 días haya sido todo un éxito. Hemos tenido en total registrados, según me comenta Mauricio, a 712 personas en estos 3 días, con quienes, según me comenta, son de 17 nacionalidades distintas, a quienes les agradecemos mucho la confianza que depositan en los eventos que organiza el Instituto Peruano de Arbitraje. Tengan por seguro que nosotros venimos trabajando con la misma dedicación y con el mismo cariño porque los eventos salgan de primer nivel.
Asimismo, quiero agradecer al Consejo Consultivo del Instituto Peruano de Arbitraje, que es presidido por el doctor Javier de Belaunde López de Romaña, por la dirección y el papel tan activo que tienen en la conducción y en la dirección de los eventos y las actividades académicas que organiza el Instituto Peruano de Arbitraje. Finalmente, quiero recordarles que el día 20 de julio estamos organizando una conferencia con Legal Core, un aliado muy importante para el Instituto Peruano de Arbitraje, evento denominado Los 10 Tips Legales para Todo Emprendedor. El 21 de julio estamos organizando la 10ª edición del IPA Webinar, La Diversidad en el Arbitraje. Del 3 al 7 de agosto estamos organizando la Semana Arbitral IPA, un evento que se organizaba de manera presencial, sin embargo, ahora lo estamos organizando de manera virtual. También quiero comentarles que el estudio Carlos Soto y Asociados, que cuenta con oficinas en Perú y en España, está organizando el martes 21 de julio un evento sobre jurisprudencia arbitral y contarán con la participación del doctor Manuel Diego Aramburú. El viernes 7 de agosto estarán organizando un evento sobre arbitraje internacional en honor al doctor y al maestro Fernando de Traseñiz Granda con el tema conflicto de intereses para actuar como árbitros. El 10 de agosto estarán organizando la tercera edición del Seminario de Derecho Civil en honor al maestro Manuel de la Puente y Lavalle, con el tema los límites a la autonomía privada o autonomía de la voluntad. De igual manera, les comentamos que el IA está organizando el 22 de julio un webinar donde contaremos con la participación de uno de los más destacados y reconocidos árbitros internacionales. Me refiero al doctor José María Alonso, quien tocará como tema abogacía y arbitraje, sesgos cognitivos. Les agradezco nuevamente a los expositores y a los asistentes por confiar en los eventos que organiza el Instituto Peruano de Arbitraje y mi agradecimiento especial a los estudios que participan como sponsor y patrocinadores del evento, pues gracias a su apoyo es que podemos hacer realidad estas actividades académicas. Que tengan muy buenas noches y nos vemos en la siguiente actividad académica. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Cuídense. Muy buenas noches. Buen fin de semana. Termino para todos.